Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde nos estés viendo y a qué hora. Me estoy aficionando bastante a esta coletilla. Buenas tardes, Borja Hermosa. Buenas tardes, Gaizka. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí por lo menos es de tarde. El resto ya no lo vais a escuchar. Y bastante bien acompañados. Bastante bien acompañados por unas cuantas cositas. Además, como estáis viendo, no hemos metido a nadie. Vamos a montar una torre gama media-alta. Lo estáis viendo ya por las specs. Es bastante tocho. ¿Y qué es lo más gracioso de todo esto? Que obviamente, como estamos montando esto de manera completamente experimental, ¿qué es lo que vamos a hacer? Correcto, los experimentos de Euska Digital. Y no vamos a darle mucha más vuelta, vamos a ir mirando specs poquito a poquito de lo que vamos a montar. Es una torre que no va a tener mucho cableado, no debería tener mucho cableado, así que la gestión tampoco es que sea muy así. Y estaréis diciendo, vale, guay, para la gente que sepa ordenadores, veo los componentes y tal, no sé qué. Todo esto lo meteréis en alguna parte. Sí, en una caja de MSI que no estáis viendo porque es demasiado gorda y nos taparía la cámara entera. Bien. Básicamente está ahí. Ahí yo la puedo levantar, pero... Es bastante, bastante enorme. Va, ahí está. La MathWorks. Vale, entonces vamos a ir por partes. Como sabéis, todo esto se monta sobre una placa base. Aquí, la placa base. Placa base. Hostia, pesa bastante la placa base. ROG Strix B660G Gaming Wi-Fi. Como en el precio justo, ahora aparece Primitivo Rojas. Ahí. Y te dice, por su precio aproximado lo hemos comprado. Pues a nosotros nos ha salido a 209 euros, 208,99 para ser exactos. Casi todas las piezas en PC componentes. Bueno, casi todas, por no decir todas. Una se compró en Amazon. Tampoco nos han pagado, pero puede que nos paguen si compráis vosotros con ese link. Nos dice Daniel, bueno, pensaba que iba a ser más gordo. Daniel, tienes una 3070 y esto es una 3070. Y cuidado con lo que dices. Nada, Daniel, te queremos. Besitos. A ver, teníamos un presupuesto. O sea, supuestamente el presupuesto final era 1500, iba incluido. Entonces, nos hemos tenido que ajustar a las posibilidades del mercado para ese presupuesto. De todas maneras, dentro del presupuesto que tenemos, cuidado, porque esta monada tiene el slot para la gráfica aquí reforzado. Es PCI Express 5.0, admite DDR5, overclockable hasta 6000 MHz. Es decir, RAM mutocha, muy rápido. Y obviamente para RAM DDR5, que es lo que hemos tenido que comprar, RAM DDR5, que la tenemos, no veo, aquí. Aquí, ahí. Kingston Fury, 32 GB, dos módulos de 16. Es tocha esta mierda, es muy tocha. ¿Por cuánto nos salió esta, señor apuntador? Pues la RAM nos ha salido... bastante más barato de lo que pensaba, 129,98 euros. Que en determinados casos, la RAM DDR4 con RGB se encuentra por ese precio. No os vamos a engañar, nos hemos tirado las ofertas, días básicamente, sin IVA, básicamente, últimas unidades... Todo lo que hemos podido, ahí está. Eso es. Y esa es nuestra RAM en este caso. ¿Qué más tenemos? Obviamente la placa, hay que montar un procesador que es el cerebro del ordenador. Un i5 decimotercera, i5 13400F. Dentro de los i5 decimoterceros es de lo más simple que hay, pero nos va a servir igualmente. Son 10 núcleos, 16 hilos, 6 núcleos de rendimiento, 4 núcleos de eficiencia. Nos da un turbo de 4,6 GHz si no me equivoco. Y la monada nos ha salido, pues dentro de lo que cabe, bastante bien, por 219,89 euros. Teniendo en cuenta el TDP que tiene, que es de cosa de 140 y tantos vatios, creo que son 148, había que disiparlo. Aquí tenemos nuestro siguiente. Un Cooler Master, Hyper 212. Dentro de lo que ha sacado Cooler Master en sus últimos tiempos, este es lo mejorcito que hay. Creo que no llega a los 148, pero Borja, ¿vas a usar el 100% de la CPU? No, realmente, bueno, no sé, depende de qué tipo de juegos. Todavía tampoco he pensado que voy a jugar, o sea que... Es buen equilibrio de specs, dice Daniel, gracias. Gracias. Está bien, y es gracioso además porque he estado mirando hace poquito y es muy curioso el hecho de que esta monada a nosotros nos ha salido por... 38,89 más o menos su precio. Sí. Si el ventilador lo coges con RGB, porque esto es sin RGB, ¿vale? Gente, no hemos ido a lucecitas. Hemos ido a rendimiento. La caja ya tenía algunos ventiladores y su RGB. Luces, pero sí. Interior no tiene nada que yo sepa. ¡Lucecitas! Efectivamente. ¿Cuál es la gracia? Cooler Master tiene el mismo modelo con RGB. Son 10 pavos más y es peor. Pero tiene RGB. De manera no irónica, son 10 pavos más y hace más ruido y disipa peor. Pero viene con sombrero. Entonces, en fin. Luego, para velocidades, obviamente Borja tiene que poder hacer gaming a la mayor velocidad posible.
Disco duro PCI Express 4.0, de las mayores velocidades que hay, son 7300 megas segundo de lectura secuencial y 7000 de escritura secuencial, que Kioxia Stereo no está nada mal, de un tera, que básicamente nos ha costado 105. Uh-huh. Bueno, ahora sí que es verdad que los discos M2 están bajando. Sí. Están bajando más de precio, pero más o menos eso que podía costar un 3.0, esto es un 4.0, pues lo que podía costar un 3.0 de tope de gama, un Samsung 980, mismamente, hace cosa de 8 meses. Así que bastante bien. Y como no, la joya de la corona. Ja, voy a quitar esto para que tengas todo el espacio. La joya de la corona. Una gráfica de MSI 3070 Ti. Overclockable, básicamente, bueno, overclock de base, se supone, tres ventiladores, ya estáis viendo, bastante gorda, lleva dos alimentadores, lleva dos slots de 8 pins, de 8 pines. La gracia también, compatibilidades con Afterburner y cosas que tienen ya de base todas, pero compatibilidades con Afterburner y cosas porque son de la misma ensambladora, y MSI no es mala, no es mala ensambladora. No compréis Zotac. No compréis Zotac. Crash o error. En cualquier caso, una puta bestia. 8 GB de RAM GDDR6X. Yo quería meterle una 3070, pero vi esta que la rebajaron de precio, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Que o para sea, que os hagáis la idea, nos ha salido por 654,9 por debajo de precio de salida de la 3070, porque la 3070 se supone que sale a 550. Uh-huh. Spoiler. No. No. Claro, 30, que salía a 550, precio de Nvidia, precio Founders. Sí, pero claro, nadie encontraba precio Founders. Precio amigo. Entonces es lo que hay. Conclusión, 654,9, 8 GB de GDDR6X, la hostia. Y por alimentar todo esto, ahí está, tenemos una ROG Strix de 650 vatios, 80 plus gold full modular. Vamos bastante, digamos sí, que en bataje vamos un poco ajustados, pero vamos a empezar ya directamente. Entonces, hay que empezar por la placa, todo, como siempre. Vamos a ir, siempre se empieza por vamos a ir quitando componentes, voy a dejar en el suelo. Y tenemos, y te los voy facilitando según tenemos por enseñaros todo eso porque diréis, es que vais a montar aquí tal cual y os voy a estar viendo el objeto. No, no, tenemos. No. No hay camarita superior. Yo pensaba que sí. Le das a un botón y de repente ¡pam! Luego hacemos la magia. Vamos a apartar la gráfica también un poquitito. Eso es. Ahí está. Tenemos aquí todo. Y vamos ordenado a ir abriendo cosas. Efectivamente. Hola. Aquí está. Uno tenemos. Ah, hay que darle a botón. Se ha apagado ella sola. Ah, bueno, se le va a encender y. Vamos a ir viendo qué tenemos por aquí. Vale. Encendido. Me acabo de enamorar. Ahora sí. Me acabo de enamorar. Oh, Dios mío. ¿Qué es esto, Borja? Pues esto es. ¿Qué esto es? Si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando. No, Asus Wi-Fi Moving Antennas. Correcto. Una antena. La placa base tiene wifi. La placa base tiene wifi. Por si te hace falta. Por si no tienes un cable RJ que tirar. Hombre, está bien. Tenía, pero por si acaso. Just in case. Aunque solo sea para las instalaciones y cuando no sabes dónde lo has colocado. Pues tenemos la antena. Y vamos a sacar ya directamente. Ya tenemos camarita cenital. Gente, es de las primeras veces que monto cosas con componentes de ROG. Esto es muy gordo. El unboxing. Tenemos aquí la esta y vamos a mirar qué más nos viene en la caja. Vamos a ver. ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Cómo no? Eso es. Pegatinitas de la hostia. Te tengo que robar alguna. Pero las que quieras. No te voy a robar alguna porque ROG es un amor. Sí, sí, sí. Cable SATA, por si queréis poner disco SATA. No es nuestro caso, pero si en algún futuro lo quieres poner también puedes. Pone que es. ¡Dios! Espera. Llavero, gente, llavero de ROG. Ah, llavero, vale. Llavero de ROG. Aquí tenemos pinchos y tiras para poner también, porque habrá que ponerle. ¿Listo? Y más SATAs. Pasa que estos SATAs que teníamos. Bueno, espérate, ¿qué he hecho con los SATAs? ¿Los tienes tú por ahí? No, yo he sacado. ¿Los SATAs? ¿Qué he hecho yo con los SATAs? He sacado cables SATA, no sé dónde los he dejado. Bueno, no pasa nada, seguro que tiene la repetición de la jugada. Tenemos SATAs aquí, ¿vale, gente? Entonces, SATAs. Vale. Monos. Y yo creo que aquí no hay más que cosas de garantías. Correcto. Y sí, eso que no sabemos lo que es. Esto es agradecerte cosas. ¿Esos pueden ser drivers? ¿Qué es pueden esto? Ser drivers. Chipset B660, efectivamente. Vale. Por si hacen falta drivers. Vale, que no pues sé si nos hagan falta, pero si hacen falta, pues algo. ¿Estos qué son? ¿Necesarios o repuestos? De momento no, pero luego deberíamos usarlos. Tengo que ver cómo hacemos la gestión de cableado porque es algo que se nos da mal a todos. Bueno. Se nos da mal a todos. Su, vamos a meter esto por aquí ritmo de momento, ¿vale? Y vamos a sacar directamente la placa. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Porque. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacerlo bien, va a ser poner la caja. Efectivamente. Esto me enseñó Íñigo Sendino. ¿Ah, sí? Y encima de la caja se pone la placa. Vale. ¿Estás preparado para esto? ¿Pero qué te dijo Íñigo Sendino? Dijo varias cosas. Dijo varias cosas. Adiós. ¿Qué dijo Íñigo Sendino? Que dijera. Íñigo Sendino dijo que si la mesa no era metálica o conductor en general tampoco hacía falta. No hacía falta. Ah, vale. Sí, o sea, es por si es metálica.
Vale, muchachos, tenedlo en cuenta. ¡Dios de mi vida! ¡Qué preciosidad! Vamos a quitar el plástico. La verdad es que es bonita, ¿eh? Es muy mono. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Tenemos aquí para despegar. Después esto lo vamos a hacer después, ¿sí? ¿Lo de despegar? Sí, sí, sí. Estáis viendo que el diseño da miedo realmente. Voy a quitar esto que sí. Vale, pues tenemos aquí los canales de RAM. Aquí es donde va la CPU, aquí es donde va a ir el M2, la gráfica va aquí, vale. Aquí están todos los conectores. Sí, los conectores, ¿sí? Que hemos mencionado, el USB, el USB2, el USB3. Aquí arriba, que también viene con plastiquito para quitar, que eso va a ser súper satisfactorio. ¿Cómo se llama el USB3? USB3. Ah, sí, sí. El rojo dices, ¿no? Este es el rojo y luego tienes los azules también. El rojo es, la gracia está en que es como... Ahí hay uno también, dos puertos de tipo C. Dos puertos de tipo C que son Thunderbolt, ¿sí? Cuidado. Y luego tienes lo del Wi-Fi 6, que esto es algo que yo no controlo en mi vida, y luego conectores de colores. Sí, vale. Ya está. Tienes DisplayPort HDMI también por si tu procesador tiene gráficos. Sí. Ah, vale, sí, perdón, que esto tenemos que montar. Vale. Y luego aquí arriba tienes un BIOS Flex que pone. BIOS Flex. BIOS Flex, perdón. BIOS Flex. Que eso no sé lo que es, pero es un pinecito para girar. Es vale. Este de aquí. Sí. Vale, pues vamos a empezar a montar ya directamente. Venga. Entonces, tengo buenas noticias para ti. A ver, cuenta. Para hacer todo así y hacerlo bien. Sí. Tienes guantes. Tengo guantes. ¿Quieres? Por favor. ¿Quieres guantes? Igual más tú que yo, ¿eh? ¿Cuántos tienes? Cuatro. Ah, bien, bien. No son una buena idea. ¿Por qué? En serio, no son una buena idea. ¿Por qué? Porque los guantes generan estática. Ah, ya empezamos con la estática. Íñigo, el técnico. Bueno, pues tengo. Técnico. Pues no te preocupes, que tengo mejores noticias entonces. Ah, no. Tú sabes que el procesador. Sí. Tú cuando montas el procesador, viene con el disipador suyo propio, pero el disipador suyo propio es una mierda, motivo por el que hemos comprado un disipador. Sí, sí. Vale. En el caso de Intel, la pasta térmica viene preaplicada al disipador. Y en los disipadores habitualmente viene un sobrecito con pasta térmica. Vale. ¿Qué pasa? Que yo creo que tu ordenador sea mejor. Tienes pasta térmica. Arctic MX4. Para ustedes. De lo mejorcito que hay. Un saludo desde aquí a Dani, que es mi compa de clase, que me ha dejado el MX4 porque él tenía un bote abierto. Yo iba a comprar, pero tenía un bote abierto y ha dicho... Y he aprovechado también para meterle al portátil. Vale, entonces vamos a empezar poniendo el procesador mismamente. Pero antes tengo que decirte una cosita. Y es que aquí que estás viendo, aquí, a ver si se ve bien en cámara, estás viendo que aquí tengo un conector de 8 pines, ¿sí? ¿Sí? Y aquí tengo uno de 4 adicionales. Sí, correcto, sí. Porque tengo 8 más 4, sí. Las CPUs se... La energía que tienes que meterle va por 8 pines. ¿Por qué tengo otros 4? Para darle más potencia. Porque esta placa está activa para overclocking. Ah, vale, para el entonces, overclocking. Entonces necesita más potencia. Vale. Vale, pues vamos a empezar directamente a levantar... Dicho. Ahí está. Esta piecita. Ahí está. Con cuidado. Sí. Ahí está. Vale, y me he dado cuenta de que aquí tiene un plastiquito que no sé exactamente para qué es. No sé si habrá que quitarlo, doy por hecho que sí. No. No lo quites. ¿Lo quitarlo? No. Bueno, se puede volver a poner, me da igual. En cualquier caso, es que déjalo. Yo con rojo, no he tocado mucho. Bueno, vale, y luego ir abriendo la magia de siempre, gente. ¿En qué dirección tengo que poner? Te ha llegado un mensaje. Ah, no, una llave. No. ¿Un destornillador? ¿Un cuchillo? Para abrir. Ah, para abrir, no, que con la uña ya podía. Tú tira. Me diréis, Gaiska, el procesador en una dirección, en otra, en todas a la vez, ¿qué coño hago? Pues todos los soportes estos tienen una marquita en la que se os indica hacia dónde tiene que ir el procesador con un triangulito. Con un triangulito muy bonito que estoy yo ahora buscando. A ver si lo encuentro. Sí, sé que no se ve mucho, ¿vale? Estoy buscándolo. Porque también el propio procesador ya viene con esa marca. Entonces, en el procesador, una de las esquinas viene con un triangulito y aquí, en otra de las esquinas, hay otro triangulito. ¡No lo veo! De verdad. Ah, vale, creo que ya lo tengo. Vale, creo que ya. Sí, que si me das tiempo para el unboxing. No hay triangulito, cuidado, no hay triangulito. No se va a apreciar en cámara, pero si os fijáis, todas las esquinas son así, en pico, salvo esta que está cortada. XD. Ojo, Borja, con el disipador de Intel. ¿Disipador? Sí, que tiene pasta térmica debajo. Efectivamente, la tenía. La lo hemos comprobado. Bueno, la silla tiene un poco. Ahí está. Creo que no tienes que sacar el disipador para sacar la CPU que está aquí arriba. Ah, cool. Pues entonces he sacado en el orden inverso. O sea, quiero decir, haces así y ya está. Y el otro lo puedes hacer. Vale, entonces esto lo dejo aquí. Efectivamente. No sabía yo que los disipadores de Intel son así. Vamos a mostrarlo en cámara. Sí. Bueno, lo estoy mostrando boca abajo porque no me pase otra vez lo de la pasta térmica. No te preocupes. No, he metido no se va mano a caer, por donde no era. No se va a caer. Pero básicamente, no sabía yo que estos son los nuevos. Sí, muéstralo ahí. Ahí está. Ahí lo estáis viendo. Sí. El disipador de Intel, los nuevos. Curioso porque cuando yo pillé el mío no era tan así. Pero básicamente, i5-13400F. Qué bonito. Yes.
Tenemos una producción en este estudio impresionante, ¿eh? Para que no me ensucie demasiado las manos. Vale, entonces, como bien comentábamos, el procesador, a ver si se aprecia, tiene cuatro esquinas con puntitos, una gotita más para allá, que va a la inversa. Tiene cuatro esquinas con puntitos, sí. Y una de ellas con triangulito. Sí. Que la del triangulito es la que tengo aquí. Uh-huh. Esa esquina es la del triángulo. Estás viendo aquí que tiene un triangulito, sí, y el otro son puntos. Sí, sí. Y aquí estás viendo que tenemos todas las esquinas con picos y esta tiene la esquinita cortada. Vale, sí. Es por ende, esto me indica que el procesador va así. ¿No hay otra forma de hacer esto? Es que no hay otra forma. Ah, parece ya no. Encaja. Antes, yo creo que con los micrófonos se oye. Antes, en estos lados, los procesadores de Intel llevaban como una ranurita que no estaba en el centro del lado, sino que estaba en un lateral. Entonces podías mirar el triángulo, podías simplemente mirar esas muescas que tenía el procesador. Pues en este caso, yo he dado por hecho que era por esto, porque en mi placa base sí que es la que tenía el triángulo marcado, esta no la tiene. Pero sí que es la que esta esquina es la única que es diferente. Aún así, intenta ponerlo al revés. Sí, pero tampoco tanto, o sea, aparte, ¿eh? No, básicamente, aquí ves que encaja, o sea, bien. Cuesta de ver. Aquí ves que encaja bien, y si le das la vuelta... O sea, no hay ningún supuesto que digas, va, pues... No va a entrar. Si le das la vuelta, ves que no entra, ¿no? Ves que no, se queda encima. Ah, en uno de los lados que ha entrado, pero el otro lado que no entra. Pero realmente lo que marca la diferencia son estos cuatro salientes de aquí, de los laterales, porque por tamaño se encajas en esos y en los otros... Pues esos eran, los que buscaba. ¿Ves? Ahí está. O sea, yo creo que estos cuatro de aquí, dos arriba y dos abajo, cuando los quieres poner al revés por su propia posición, no te entraba. A lo mejor esto, claro, si no tienes zoom o no le haces zoom, pues no lo vas a ver. Entonces, ¿la magia cuál es? Era... La de siempre. Que ahora es el momento que más miedo nos da a todos. Espérate. ¿Es el cierre? ¡Uy! No está. ¿No está cerrando? ¿No lo cierra? O sea, tiene que... ahora a lo mejor creo. No. No quiere. A ver. Claro, es que al tapalo abierto. A ver, pero tápalo. No tienes que apretar ni. Tapas y presionas. Ah. No. Amigo. Es que esto no me ha pasado. Estas. Sí. Las... Voy a hacer yo de producto. Venga. Ay, mi madre. Ojo, cuidado. Mira el zoom. Esas dos muescas tienen que estar apretadas por ese. Sí, por esa varilla. Entonces. Pero ahora que has apretado no esto. Miedo a la muerte. Sí, aquí se cae solo. Y esto ha quedado un poquito... El plastiquito este hay que quitarlo. Doblado. Hay que decir, el plastiquito este se quita. Es que al apretar aquí, pues ya está. Se ha quedado un poquito... Pero bueno, ha cerrado. Sí, eso es la doce, ya está. ¿Esto sale? Sí, siempre. Claro, es que... De hecho, suele salir al hacer el pum. Pasa que estaba a la inversa. Vale. Claro, o sea, insisto, no he montado en mi vida una de ROG. Venga, vale. Pues ya lo tenemos. Vamos a seguir con la RAM, que es el clásico. Siguiente. Venga, vamos a ir con la RAM. Y mientras voy a ir mirando aquí abajo, porque esta es la gracia... Joder, cuántas cosas tiene plastiquito aquí. Estoy mirando aquí abajo porque esta es la clásica, que es cuando el ordenador no enciende. Muchas veces no es porque os hayáis cargado la gráfica cuando estáis montando el ordenador, quiero decir. No porque os hayáis cargado la gráfica, porque el disco duro no sé qué, porque la RAM esto, porque el otro. Sino porque algún pinecito de estos de los de abajo de mierda no lo habéis conectado. Es un clásico. No me digas. Es un clásico muy, muy común. En nuestro caso, por ejemplo, el disipador que tiene un ventilador, aquí arriba tendría que haber un chasis fan. De hecho, hay un CPU fan, efectivamente, que es donde lo vamos a conectar. Íñigo, acabo de encontrar un IO Pump. ¿Qué es eso? Una refri líquida premontada. Básicamente. Eso es para conectar la bomba de la refri. Efectivamente. Y aquí abajo también tenemos chasis fan, USB E12, 34. Unas cuantas cositas, hay unos cuantos chasis fan también y unos cuantos de RGB. Urran, gracias. Y vamos a meterle la RAM, que esto es una de las cosas que más miedo da y al mismo tiempo más... Ah, pero no a la anterior. ¿Eh? O sea, ¿cuántas veces tienes miedo al montar una? Todo el rato. Todo el rato. Entonces, la voy a cagar. Habitualmente, esto se monta en dual channel y los cuatro son iguales, a veces algunos dos son grises, dos son negros, para saber en qué orden van. ¿Sí? Pero habitualmente van alternados. Entonces, para que vaya dual channel, lo lógico es meter uno aquí. Espera, pero tienes que abrir primero, sí, abre los... Efectivamente, unos van con standoff y los otros son estáticos. Ah, vale, o sea, tienes que encajar uno. Esto solo entra de una manera, entonces vamos a comprobar que sea esta. ¿Es esta? Tiene pinta de que no. ¿Ves el agujerito? No, efectivamente. A la inversa. Solo hay una forma de saber entonces, que nos coincida. Ahora parece que sí coincide. Ahí está. Vale. Y ahora es cuestión de hacer... Chac. Ahí está. Una ahí está. Y dos. Y la otra que la vamos a meter aquí.
O sea, siempre lo hacen alternos. Habitualmente sí. Entonces, básicamente por eso, porque no suelen ser dos seguidos, suele ser uno y uno. Vale. Al channel. ¿Esto encaja el agujero? Sí. Confírmame. Sí. Sí, ¿no? Sí, a ver, sí. Suelen ir en la misma dirección, pero sí, ya sí, chequeáis. Sí. Empuja sin miedo. Una y dos, ¿la otra? Creo. Sí, ha encajado, ¿no? Bueno, no ha hecho clac como la otra, ¿no? Eso es verdad. Sí, el stand-off a veces hace clac y a veces no. Ah, vale, pues entonces también. Yo la veo encajada. Pero en principio, el stand-off no hace clac. El stand-off antes has hecho clac. Vale, entonces el único que hace en clac es el caso, que tenía que hacer. Con esto vamos bien, dentro. Vale. Y ahora la movida es la del disipador. Disipador. ¿Por qué? Porque si te fijas, aquí en la CPU tenemos cuatro agujeritos alrededor. Ajá. Uh-huh. Que se supone que eso es para el backplate del disipador. El disipador sí. Tiene por atrás una piecita. Si las he cogido, lo he visto. Las hacías pues, así, como si fueran los enganches estos. Ahí está. Entonces tiene una piecita atrás por vale. La que salen los cuatro agujeritos y vale. Encima es donde pones el bicho. Pues ahora sería el momento de coger la pasta térmica, ¿no? La pasta térmica la tenemos aquí, efectivamente. Y el disipador que va encima, que lo tenemos en la caja. Abajo. No, el disipador de Intel. Ah, perdón. El disipador nuestro, eso es. Claro, Intel viene con su propio disipador, pero hemos pillado uno porque el de Intel disipa como el orto. Vale. Entonces, pues ala. Quiero decir, esto regla de oro para todos. Regla de oro para cualquier ordenador que os vayáis a montar. Salvo que sea una pre-build de Dell y cosas similares, pillaos un disipador aparte. No. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? Íñigo disiente. Disiento muchísimo. Disipadores aparte. O sea, ¿qué crees que hemos tirado el dinero con esto? No. En tu caso no. En tu caso no, porque tu procesador genera 148 vatios. Salvo que el ordenador vaya a ser gaming, no merece la pena. Vale. O sea, con un ordenador gaming, cómprate el disipador. Si vais a usar algo tocho, un ordenador... grande que... Efectivamente. Con un ordenador gaming, cómprate un disipador. ¿Cómo te cabe eso ahí? Es lo que pensé yo en su momento. Pero hazte caso. ¿Qué entra. Hazte caso, entra. Me cago en. Vale, pero entonces si esto, tenemos garantía. En comparación con el otro, es como una esto chalupa contra el Titanic. No es pasta térmica. Esto no te pide ser pasta térmica. Nah, esto es ¿vale? De estos que entonces, le pongan para que ojo, se le ojo, esto es importante. ¿Qué vale. Pone aquí? Please peel off label before you use it. Warning. O sea, ¿por qué lo pone? Porque luego la gente viene. Luego la gente viene con sus jaja, se me está sobrecalentando el ordenador y es porque no han quitado esta mierda. Ah, o sea que eso hay que quitar. ¿Y qué claro, hay debajo? La gracia está, que hay debajo. Debajo está directamente la, cable, ¿no? La conexión. Hay un cable para conectarlo. Y... La gracia está en, tú dirás, ¿por qué? Pues porque que todo esto. Debajo del papel. ¿Debajo del papel? ¿La pasta que térmica? Que lo quite. ¡Oh, Dios mío! No hay nada, efectivamente, como todos sabíamos. Esa es la gracia, esto es de cobre. Y esto es de plástico, entonces el cobre porque es conductor, entonces se lleva el calor para arriba y lo saca y toda la hostia. Vale. Esto es plástico, no te deja pasar el calor. Vale. Ahí está la lógica. Ya. Vale, entonces... Una lógica. Es buena lógica. Y tenemos un único ventilador, que por cierto, Íñigo me está informando al respecto, estos ventiladores lo que hacen es tragar aire. O sea, por este lado es por donde entra, no saca. Entonces, si nosotros queremos hacer, depende del flujo de aire que quieras hacer, ¿sí? Pero si tenemos los delanteros metiendo y el trasero sacando, lo lógico es que esto vaya así. ¿Adiós? ¿Por qué? Porque así los de delante chupan aire, este chupa aire y el de atrás saca aire. O sea, a ver si lo entiendo, el que venía con el procesador estaba hecho para ponerse así. Sí. Y este es tan tocho que lo tienes que meter así. Sí. Muy bien. Y obviamente porque el flujo de aire es mejor. No, está claro que si lo quisieras meter así es que no tenía espacio diciendo, pero ¿cómo vas a meter esto ahí? ¡Que no te cabe! Efectivamente. Bueno, en fin. Entonces, primero, antes de toquetear ¿sí? Que es lo que a mí me pasó en su momento y que siempre me suele fallar. Aquí hay un enganche. Adaptadores. Vale. Muchos cables. Adaptadores. Estos son conexiones, alargadores, cosas. Estos son para poner más ventiladores, porque vale. Este, como puedes ver, viene sí. Puesto con dos. Sí. Y tenemos otro backplate. Entonces, ¿cuál de ellos es? Buena pregunta, hay que mirarlo. Aquí pone 1700, tiene pinta de que es este. Y aquí pone. Aquí pone Intel. Aquí pone Intel, eso es cierto. Pero el backplate este es raro de cojones. O sea, es un backplate muy, muy raro. Muy, muy atípico. Vamos a abrirlos. ¿Qué más me da? Vamos a abrirlos. ¿Qué pierdo? Absolutamente nada. Aparte de tiempo. Entonces. Aquí pone Intel. Sí. Es verdad que lo estamos viendo. Intel, sí. Y aquí pone AMD, AMD. Anda. Aquí tiene un 4, lo cual doy por hecho que sea M4, pero si te fijas, este otro, que viene en esta otra bolsita, este otro, pone Cooler Master 1700. Sí. No sí. Sé si se... Uf, difícil porque está grabado, entonces que haga suficiente pone, detalle. Pones el otro lado. Aquí pone Cooler Master 1700. Entonces, teniendo en cuenta que esto es LGA 1700, tengo la ligera sensación
¿De qué es este? Dice Dani que disipador para CPU gama media que no compensa, en su no tan humilde opinión. Que por cierto, mira, aquí viene, aparte de con todos los soportes y toda la hostia. Master Gel Pro. Cooler Master. Thermal Compound, nos viene aquí la pasta térmica suya propia. Y luego con muchas piezas, tipo, ¿qué estás viendo esta mierda? No sé lo que es eso. Estos son los soportes. O sea, ahí me dicen que eso sirve para hacer una operación a corazón abierto y te creo. Es decir, la lógica de esto es que nosotros vamos a pillar esto con toda la mierda. Pasa que el nuestro es mucho más simplecito, como estamos hablando. Esto es lo que vamos a usar y esto es lo que venía. Vale. También. Porque claro, la compatibilidad de la. Si tienes por ahí la caja. Claro, tiene que tener muchas compatibilidades. Muchas opciones. Entonces, en este caso, la lógica de esto va a ser. Si algo ha cambiado son disipadores. La lógica de esto es poner esto detrás. Vale. Detrás de la placa, que de eso te vas a encargar tú. Ah, sí. Y tiene que entrar esos cuatro agujeritos por los cuatro agujeritos que hay al lado del disipador. Adiós. Vale. Aquí. Adiós. Pues no sé yo si va a ser. Sí, lo fue. Dos y cuatro. Y ponemos. Adiós. Y que no se salga. Se me salga. No te preocupes. Ahí ha encajado. Una, dos, tres y cuatro. Ahí está. Los tenemos. Entonces, en esos cuatro van a ir estos tornillos. Vale. ¿Y cuál es la lógica? Coges esto. Sí. Lo vamos a poner así. Sí. Y ves que tiene sus dos agujeritos esos. Tiene un agujerito ahí, sí. Y otro en el soporte en el otro lado. Sí. Vale. Entonces vamos a pillar este soporte. Supongo que es hacia adentro. Y lo vamos a poner. De otra forma no puede ser. Así, pero por dentro. Bueno, a lo mejor no es por dentro, ¿eh? No es por dentro, es por encima. O sea, sí. Porque lo puedes poner por debajo o por encima. Cuando digo por dentro es hacia adentro, no hacia afuera. O sea que. Ah, sí, claro, sí, eso es. Y vamos a poner eso, pero aquí en estos agujeritos. Ah, se lo tengo. Ya que es cuando empezamos a tener movidas. No, todavía no. Ahora nos encargamos. Un poco tocho esto. Y vamos a tener. Vamos a tener las movidas que van a ser para acceder a ello con destornillador. Entonces, es muy posible que tengamos que este ventilador quitarlo, ponerle estos soportes y luego ponerlo. Ostras. Efectivamente. No te rayes, no está complicado como parece. No he muteado el móvil y me está vibrando mucho. Sí, es una cosa que hay que hacer. Vale, ya está. No sé ni dónde lo dejo. Hecho. Entonces, sí, yo creo que, Íñigo, por el bien de la cámara, creo que sí que vamos a quitar el ventilador, ¿verdad? ¿El qué? Que vamos a quitar el ventilador para poder montar esto. ¿Tú crees? No sé. Y porque si no, o sea, quiero decir, mira dónde queda el soporte. Soporte en cuestión. Yo creo que ahora mismo ahí, meterlo, no sé si. Y claro, podría. La movida es que nos hace falta usar un destornillador. Ah, bueno, eso de entrada. Ya, si lo tienes que ajustar aquí, vas a ir un poco mal. Es un poco complicado, ¿verdad? O sea, puedes poner, llegar a poner incluso a mano. Es un poco complicado, que por cierto es estrella. Mejor quitarte el ventilador. Ahí está. Ventilador, entonces. Sí. No por la cámara. ¿Eh? No podéis meterlo. Ah, bueno, sí, claro, también. Hombre, ya, por varios motivos. Quitamos el soporte, uno y dos. Vale. Es así de sencillo. Ah, mira que bien. Es que es muy evidente. Y ya está. Es tanto. Así de básico. Vale, venga. Todo esto es cobre. Permíteme. Es que permítole. Es que, permítame, déjame. Permítole. Dale. Es que es muy evidente. Si tú porque tienes que no poner hay manera aquí de. Y quieres poner el destornillador aquí, ya. No te entra. No te entra. Esto más está clarísimo. Vale. Entonces, como tal, voy a guardar esto porque todo esto, toda esta cacharrería que estáis viendo aquí, toda esta mierda. Es si tenéis un. Otro tipo una, de. Un, básicamente algo que no sea LGA 1700. O sea, para un LGA 1200, para cualquier cosa, es esto. Y es una bestia de muchísimo cuidado. Tiene con puntitos, madre mía. Todo súper bonito. Ah, que esto sirve para tapar. Es impresionante. Estoy haciendo bien, ¿eh? Yo aquí. Borja. Perdón. Pasta térmica. Ah, vale. Efectivamente, pasta térmica. Esto antes pasta de ponerle térmica, la pasta porque térmica. Si no, luego nos vamos a la mierda no porque se nos van las temperaturas a Narnia. Vale, efectivamente. Efectivamente. Vale, pues entonces, hágase. ¿Traías tu propia pasta térmica? ¿Quieres aún así? Traías tu propia pasta térmica, me la suda, le vamos a poner a Artic MX 4. ¿Por qué? Porque podemos. Porque para algo la tenemos. Gracias, Dani. Entonces, lo mejor de todo es que esta pasta térmica viene con. Una paletita. Ah, qué bien. Para moverlo. Qué majita. Anda. ¿Qué patrones de pasta térmica se pone? X, casi siempre. Casi siempre porque es el efectivo, porque es como mejor se distribuye básicamente la pasta. Porque si lo ponéis en patrón de circulito, se os va a hacer un pegote. O sea, un crack. Es una, dos, efectivamente. Tampoco hace falta pasarse. Porque tampoco hace falta pasarse. Eso sí que es verdad. Ahí está. Una tira. Y. Mueve. Otra tira. Venga. Tampoco queremos poner muchísimo, porque si no, luego lo que nos va a pasar va a ser que va a aparecer por todos los lados, efectivamente, ya, del disipador. Cuando cierra, se haga. Y tampoco nos apetece. Un sándwich de. Entonces, lotilla. Tenemos dos opciones: podemos aplastando conseguirlo o moverla si te hace ilusión. Pues. Vale, ya que tiene. Para adelante. Entonces la distribuyes un poquito. Así también nos sirve para saber si nos hemos quedado cortos, si nos hemos pasado, si hay que retirar.
Sí, ¿qué hay que hacer? Tiene que rellenar casi todo el procesador, por no decirlo todo. Ahí está. Borja distribuyendo pasta térmica, gente. Sí. X con puntitos he usado yo últimamente y va bastante bien. Sí, si haces una tira fina como tal, si haces un hilillo fino, Daniel, también tampoco debería tener problema. Es lo que he hecho yo en... Bueno, sí, es más o menos lo que he hecho yo en el portátil cuando le he cambiado hace 2 días. Mm. Y ha ido bastante, bastante guay. La idea es eso, crear una capa de pasta. Es la primera persona que veo que hace esto. ¿Qué? ¿El distribuir la pasta térmica? Pues ya está, ya lo he hecho. Ahí está. Íñigo, necesito una servilleta o algo, porfa, producción. Sí, y hasta aquí nuestro briconsejo de termicaría. Nos dice Freezerman, que Freezerman es en eco, buenas tardes. Triángulo y puntitos es más bonito. Y sin distribuir, que no hace falta. Sí, porque luego, total, vas a meterlo suda, aquí, vas a tener un troncho. Que me la suda. Yo, de hecho, el disipador de Neko lo cambié yo. Ahora sí, lo coloco ahora encima. Sí, se coloca encima. Vale. Ahí está. Voy a intentar. Bueno, es que no sé cuánto de preciso tengo que ser, da igual. A con ser más o menos me vale. Básicamente, el hecho de que lo muevas, lo único que va a afectar va a ser en que la pasta térmica se va a mover. Y ya está. Sí, es pero lo que pasa es que como luego cuando aprietas el disipador se reparte guay. Es la gracia. Al punto ¿vale? de que. Entonces, ¿te sujeto yo? Enganche en los sitios donde tiene que. Sí, yo creo que sí, ya está. Te sujeto yo y ahora es atornillar. Vas a tener que apretar, porque ponen con muelle. Ya, ya he visto, ya. No sé si ha sido... Uy, espera, que me llevo la placa y no el agujero. Tú tranquilo, te sujeto yo. Ahí está, ahora. Vale. Y adentro. Adentro, a priori. Que yo vale. Si entra... Tú empuja, entra. Empuja y gira. Y ya está. Tú empuja y gira. Eso dijo ella. O él. Vale. Tienes que ver cómo la rosca va girando poquito a poquito. Sí, yo creo que sí. Pinta de que estoy sí. Intentando ser uniforme, no meter todo uno de golpe y el otro sin meter. Entonces, una vez que ya llegue hasta el final, la otra vale. Mitad. ¿Y ahora te quedan? Las otras dos. El otro, efectivamente. Vale, parece que lo hemos... Uno y dos. ...conseguido. Bueno, tú estás por el otro lado. Igual, no sé si va a ser mejor que yo. Bueno, me he dado cuenta que no me lo hemos puesto tornillitos arriba, pero lo ponemos ahora, no pasa nada. Espérate, que es que desde aquí no veo un puñado. Así que, aquí... ¿Qué no hemos puesto qué, perdón? No hemos puesto los tornillitos de arriba, o sea, el propio soporte para vincularse, por decirlo de alguna manera, para atornillarse al disipador, tiene un agujerito. Ah. Y los tornillos deberían estar aquí dentro. Cuestión de buscar cuáles son. No los hemos puesto, pero. Humilmente. O sea, básicamente lo estamos haciendo por pura presión, que también tiene sentido. Bueno, pero. Sí. Quiero decir, literalmente por purísima presión. Ya está, no es más. Parece que he entrado. Vale, que queda. Dale un poquito más. Sí, y vamos a buscar a ver si tenemos aquí. Tornillitos para esto. Que deberíamos. Parece que en esta tremenda bolsa de tornillos. Y esto que también. Vale, pues esto en esta principio ha quedado. Tremebunda. Pero ves, esto ves tiene aquí que este ir... agujero y este otro agujero. Claro, tiene que ir enganchado por ahí. Es. Y esto lo hemos obviado un poco. Entonces a mí se me ocurre. Claro. A mí se me ocurre que pueden ser estos. Espera, se está intentando ver si coincidía el. Que ya que lo hemos colocado. Bueno, teniendo en cuenta que son planos, lo dudo. O sea, esto es una planos. Cosa así. ¿Son? ¿Por qué son planos? Ah, no, perdónate. Perdona. No, tiene más pinta de que son estos otros. Uno. Y estoy encontrando el otro, que también son de estrella, creo. Sí. Entonces, claro, ves que se están levantando un poquitito los soportes. Esto me lo quedo yo. ¿Puedes bien? De momento sí, creo. Dale. Tienes que notar cómo va planando. Poquito a poquito, y como entramos. Está bien, entra sin problemas. Sin problema mayor. Oye, pues esto está siendo bastante más fácil de lo que fue mi último cambio de disipador. No me digas. Sí, que fue de hecho el de Freezerman en el chat presente. Ah, sí. Sí, porque le pusimos uno que era de 2 ventiladores y no era de 4 tubos. Este es de 4 tubos de cobre, estás viendo aquí los 4. Pues el suyo era de 6. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Pues teniendo en cuenta que tuvimos que sacar una moladora porque los agujeros eran demasiado pequeños, no compréis Ineforte. En disipadores. Jope. En disipadores. Estás dejando patal a un montón de fabricantes hoy, ¿eh? A dos, por ser exacto. Y acabamos de empezar. Y acabamos de empezar, correcto. En fin. No pasa nada, gente, no os preocupéis. Vamos, aquí hay una burrada. Sí, no pasa nada. Luego, si nos demandan por difamación, ya tal. Está un poco levantado, ¿eh? Está un poco levantado, es verdad. Está un poco muy levantado. Nos hemos venido un poco arriba con esto y no sé por qué estaba tan levantado. A ver,
Ya hacía yo demasiado fácil. Si no se hace falta, podemos sacar este soporte. No pasa nada. Pero sí que es cierto que no se quedó tan... Esto estaba como doblado. Vamos a comprobar el otro. Me pareció. El otro ha quedado bastante decente. No, el otro ha quedado perfecto. Y este no. Vale, vamos a hacer una cosa. Sacamos el soporte, sí, le ponemos el tornillo, sí, y ya está. Yo creo que fue por eso. Y vamos bien. Yo creo que... Se nos complicó. No, coincidían los tornillos con la placa, pero no con el propio disipador, efectivamente. Lo teníamos... teníamos miedo porque en nuestro caso tenemos aquí dos piezas y la pieza entró tal cual. Sí. Pero en ese caso teníamos una pieza yo adaptable. Prueba, como el primero no le había dado tanta complicación... No, no te preocupes. Estaba como doblado, no sé. No te preocupes. Me lo ha puesto más complicado de lo que debería ser. Pero básicamente es lo que está diciendo. Y me lo que parece está diciendo que yo, ahora, por ejemplo, ahora estaba bien. Pues ahora cambias el tornillo, ¿sabes? Ahora estaba bien. Espera, no creo que te haga falta, creo. Vale. Lo que ha dicho, no, que coincidían los tornillos con la placa, efectivamente, porque tiene una, la pieza que hemos puesto debajo era adaptable a tamaños. Entonces había que ajustar el tamaño y coincidía y estaba ya todo perfecto. Pero vale, los agujeros hemos encajado esta. O sea, esta perfecto. Está encajada. Vale, y ahora es cuestión de meter. Volver a meter el tornillo en ahí está. Lo bueno, además de haber quitado el ventilador, es que ahora podemos ponerlo de manera en la que el cable quede lo más cercano posible a donde tiene que ir. Esa es la otra. Vale. No creo que enchufemos nada hasta que tengamos la placa ya puesta. Más que nada por cable management. Pero eso. Dice Daniel que tiene que hacer mantenimiento del PC y portátil, que le da una pereza impresionante. Mira, Daniel, yo le cambié la pasta térmica y al portátil, a la GPU y a la CPU, teniendo en cuenta que no había vídeos en internet de cómo se desmontaba el portátil, y aún así lo conseguí y le he bajado las temperaturas una burrada. Y respecto a la torre, sí, yo también debería. Básicamente porque tengo que cambiar el flujo de aire y tengo que hacer muchas cosas. Pero bueno, que se hará, no worries. Vale, pues aquí lo tenemos, como puedes ver, fijado. Uh-huh. Perfecto. Y lo que nos queda es poner esto. Así, claro, que lo hemos desmontado para empezar. Correcto. Tenía que... Entonces, como tal, teniendo en cuenta que va aquí, lo vamos a poner por delante. Pero, teniendo en cuenta que el CPU fan está aquí arriba, gente, aquí arriba, más o menos, pues vamos a poner que este cable vaya uh-huh. aquí abajo. Vale, así. De acuerdo. Eso es. Entonces lo ponemos tal que así. Si antes entra, no tiene que entrar. Quiero decir, la vida es así. ¿Lo has enganchado? Estoy buscando cómo engancharlo. Claro, porque venía así antes, pero con el... lo queremos girar para allá. Con el enganche este. Sí, bueno, depende del cableado hacia dónde lo quieras dirigir. Equilicuatro. Equilicuatro. Lo quieres dirigir. Pues vamos a poner así. Uno. Epi, se me mueve la placa. No se te mueva. Estoy mirando. Uno. Y dos aquí abajo. Efectivamente. Y esta piecita que tiene que ir hasta atrás, hasta el enganche. No tan aquí. ¿Lo estoy poniendo muy arriba? Es que no sé. Claro que no. Veo, tiene que ir del todo. Esta pieza aquí, ya está. Ya lo tienes. Ahí está, una. Y ahora queda la del otro lado. Ah, vale, el otro lado. Equilicuatro. Vale. El otro lado lo mismo. Entonces es pillar esta pieza y hacer. Cable. Agujero. Uno. Y dos. Dos. Tiramos para atrás. Ahí está, todo clac. Sí, todo perfecto, todo bonito, todo estupendo. ¿El lado da igual que fuese para aquí o que fuese para allá? Sí, sí, mientras lo pongas así, porque si le das la vuelta ya el flujo de aire cambia. Ya. Básicamente porque por este lado traga. Vale, o sea que tienes que hacer que... Eso es. Entonces, gente, como por este lado, ese lado traga, traga aire, pues claro, si le das la vuelta estaría sacado hacia adelante cuando los de adelante están metiendo aire. Ya, o sea que lo que un tú poco quieres es XD. Que el aire que mete que haga ahí. Todo el recorrido, efectivamente. Vale. Ahí está, o sea, vale. Tienes que diseñar como si fuera el túnel del viento. Vamos a meter el M2. Venga, pues vamos con ello, a ver... Tenemos dos opciones. O aquí arriba, que ya es un poco complicado porque ya hemos puesto el disipador. Efectivamente. O aquí abajo, que me da igual porque los dos slots de M2 son 4.0 y nuestro disco es 4.0. Sí. Entonces, aquí lo estáis viendo. Sí. Aquí lo estáis viendo. Lo de la entonces, tenemos un slot aquí, que lo estáis viendo justo debajo. Aquí. Y tenemos otro slot aquí. Y los dos son 4.0. Entonces, la única diferencia es que este va a quedar por encima de la gráfica que va aquí uh-huh. y este va a quedar por debajo de la gráfica. Vale. Pues entonces, abramos la caja, procedo. Básicamente tenemos dos maneras. O intentar sacar este, si es que tengo manera de acceder a él. Parece ser que sí. Pero necesito otro destornillador, plano, porfa. Ah, que no... No, este claro, este siendo más pequeño. Más chiquitito, este es sí. Más, más chiquitito. Sí. Tampoco sí. Mucho más. Pero podemos intentar sacar el de arriba o podemos ponerlo abajo, lo que tú prefieras. Bueno, lo que tú veas que es mejor. La lógica de la electrónica diría... Este está más cerca del procesador, debería ir más rápido. La realidad es que no.
Porque todos los PCI se gestionan por el mismo bus de datos. Entonces, pues me la suda. Pues sato. Pues el de abajo. No comprimas. ¿Para qué? Y lo mejor es que viene con su propio disipador, como estás viendo. Que es esta cosita aquí encima. Vale. Que ya hay muchos M2 que vienen con su propio disipador metido. M2 chinaco. A ver, el disco sí que es verdad. El disco sí que es verdad, que es lo que he intentado. El presupuesto era el que era, entonces hemos invertido en algunas piezas tochas. Y luego tenemos esto, que es lo que hay que quitar. Ah, vale. Porque encima de ello hay una especie de 3M o pegamento cortado. Sí, básicamente encima de ello lo que tenemos es una cosa para disipar. Vale, aquí tienes tú el app. Qué guay esto. Vale, entonces, ¿cuál es la gracia? Esta es una parte que da muchísimo miedo. Ah, sí. Y tú dirás, ¿por qué? Otra más, joder, si hasta ahora todas daban muchísimo miedo. ¿Tú cómo enchufas el...? Todavía estoy esperando que digas algún momento, esto es tranquilo, esto no le pasa nada, no tiene ningún problema. No existe, en motos ordenados no existe. Joder. Sí, sí, Dani utiliza la misma lógica. Vale, la gracia está en, tú dirás, perfecto, tienes aquí el M2. Sí. ¿Cómo debería entrar esto? Tú dirás, así, ¿no? Sí. Esto tiene que entrar, como lo haga la primera me descojono, tiene que entrar de lado, entra así, en ángulo, en diagonal, efectivamente. Espérate que lo consiga. No, la primera no ha sido, gente. Bueno. Íñigo, lo he hecho más de una vez, no vengas. La segunda no, la tercera. No rayarse. No rayarse, que lo voy a conseguir. No rayarse, no rayarse. Pasa que hay que ir con cuidado. ¿Lo estás metiendo muy abajo? ¿Muy arriba? No. Muy abajo, creo que es muy abajo. Tengo esta opción, pero me está forzando mucho. Esta opción no me está forzando tanto, pero me sigue forzando igual. Es que tienes que encontrar el ángulo. Es cuestión de encontrar el ángulo. Madre mía. Sí, sí, sí. ¿Eh? No es tanta ciencia. Íñigo, ¿quieres intentarlo tú? Sí, inténtalo. Venga. Venga. ¿Quieres intentarlo tú? ¡Claro! Sí. ¡Claro! Es que a lo que te voy es... ¡Lo voy a hacer! Claro, antes tú era coger aquello y hacer enchufe, enchufe. Aquí ya no. Vamos a darle un poquitito de zumo. Venga. Sí, porque dale. No sé ni lo que estoy viendo. Venga. Supuestamente tienes que encajar eso. Tiene que encajar, pero tiene que entrar el diagonal. A ver, blanco. Tiene que entrar el diagonal. Es que esta ranura... Está un poco alta, pero aún así, esto... Ojo, ojo. Simplemente. ¡Ole! Ahí está, y ahí es donde hay que poner el tornillico. El tornillico. ¿El tornillo o simplemente creo, estos... creo que no, creo que... No sé si es girar. Ahora es cuando le tendrías que quitar el plástico a eso verde. Sí, el plástico se lo quitamos ahora, no te preocupes. Vale. Pero Íñigo dice que a lo mejor es girarlo. Déjame el destornillador. Ojo, ojo. Con girar esto. Ojo. Así. ¡Ojo! Cuidado. Es que Roja haciendo cosas. Claro, yo no estoy acostumbrado a esto porque estoy acostumbrado a placas que no tienen esto. Es que, de verdad. Gente, o sea, que piensa. Eres un. Venga, el adjetivo calificativo. ¿Cómo estaba buscando yo el adjetivo? Un. Noob de puta madre. Sí. Sí, soy. Mi trabajo es buscar componentes, señor. Pero tremendo noob. Montarlos ya tal. Mi trabajo es buscar componentes. Como no funcione el SSD, me voy a morir. También está haciendo. Sí. Sí, sí, la luego reputación se va al carajo. Sí, vale, y ahora es cuestión de... La reputación de mucha gente está poniéndose a ver que esté, comprueba a ver que esté bien. Sí, bueno, no sé. ¿Debería entrar guay? Este parece que sí. Parece. Ahí está. Vale. Poquito a poquito, ahí está. Vale, está. Perfecto. Vale, y ahora el otro, ¿no? Y el otro, pues. ¿Qué es lo bonito también de los M2? ¿Cuántos cables hemos usado? Cero. Ninguno, correcto. Esto es lo bonito. Vale. Vale, pues parece que ya... Perfecto. Y le hemos quitado también la esta de arriba, así que ahora disipa muy bonito y muy guay. Vale. Perfecto. Y en estos discos sí que es verdad que empieza a hacer falta, porque que ya sé que los HDDs se iban a su puta madre de grados y a la gente se los sudaba. Noob neófito en castellano, joder, macho. Esta motherboard tiene mucho nivel. ¿Ves también? Neófito en castellano, de quien conocía esa palabra. Básicamente. El neófito se utilizaba mucho. Vale, entonces tenemos en la placa puesta el procesador, el disipador, venga, el disco duro. Sí. Nos queda cableado con la fuente de alimentación, que eso hay que hacerlo ya dentro de la caja, y la gráfica, que también hay que hacerlo dentro de la caja. Pues entonces, ¿qué? Ya. ¡Metemos la caja! ¡A la caja! ¡A la caja! ¡A la caja! Entonces, vamos a pillar aquí, vamos a ir reduciendo un poco el waste que estamos creando aquí. Porque el tenemos... El disipador este de Intel de gratis, no sé qué hacer con él. Básicamente. Pues si acaso vaya el otro, al menos tengo uno. No debería. A ver, abrir la caja. Vale, entonces aquí la caja de Cooler Master. Ya. Esto va aquí. Este es el disco. A ver, un segundo. Hacemos esto. Falta la navaja. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Esto es tocho, así que... Que ni siquiera lo he sacado del... Vale. Dos segundos. Sí. Uno. Bueno, te voy a robar más pegatinas. Madre mía. Como tú te las quieres pegar todas. La de Rock se la voy a poner al portátil. No importa nada. De Rock se la voy a poner al portátil.
Vale, perfecto. Entonces. A ver. Ahí lo tenemos. Tira de navaja. ¡Vámonos! Gente, vámonos. Navajita platea, gente. Navajita de damas. Qué bonito. Vamos a cortar. Ahí está, por aquí. Bueno, se me está girando un poquito. Ahí. Menudo no. No hace falta navaja para abrir una caja. Íñigo, cállate, tengo una navaja para algo. Ahí está. Íñigo, tú siempre crees que tienes que haberte puesto el micrófono. Sí. En verdad que sí. En verdad. Ahí está. Cortamos por aquí. Ahí está. Vale. Entonces, caution. Caution, mucho caution, gente. Vamos a guardar esto. Bingo. Y ahora es cuando, Borja, se viene ¿sí? la del millón. Que es la de sacar esto de aquí. Sin golpear a la cámara, por favor. Sin golpear a la cámara y no, sin cargarme nada. Pero esto es fácil también. ¿Cómo le dices? Que si levanto, si tiro de corcho se va a romper. No, espera, mira, entre mira, dos. Mira. Ya se lo puedo. Íñigo le va a dar la vuelta y va a levantar la caja. Esto. Vas a dar la vuelta y vas a levantar la caja. Sí, es esto. Siempre guardar por si acaso para piezas de repuesto. Tu hermano también recomienda dar la vuelta. Ya no lo sacáis. Y ahora. Levantas caja. Intenta no llevarte el. ¡Uy! Ahí está. ¡Ole, los caracoles! Ahora ya. Sacamos uno. El corchopan. Vamos a levantar de aquí con cuidado, porque no sería la primera vez que veo que Linus se carga una caja porque la dobla. Vale. Y esta sale de aquí atrás, creo. ¿Dónde coño? No, por abajo. Tiene el agujero por abajo. Aparte de que toda la caja está del revés. Correcto. Pero de eso me encargo ahora. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. De eso me encargo ahora. Vale. Bueno, sacamos. Hay que ponerla. No, tumbada. Ah, tumbada. Vale, así. Bingo. Así. Y quita el plástico de allá. Ahí está. Esto es cristal templado, gente. Vale. Tempered glass, handle with care. Eso o sea, es. Maneje con cuidado. O sea, que. Ojita con las manos. Estornilladores. Ah, estos. No suele hacer falta. Sí, va a ser. Puede que sí. Puede que sí, están un pelín apretados. Este de abajo no. Ah. Vale. Este no. O sea, por lo general, estos tornillos tampoco te renta apretarlos más de lo que los apretas con la mano. Ya. Ya, por sí, la verdad que yo el anterior que tenía. Ya has sacado el tope, ¿no? Lateral, ¿Qué estás sacando con el topecito este de plástico? Sí, quita tú, un topecito de plástico, sí, no hay problema con eso. Vale. Y menos es cristal, efectivamente, es que. Vidrio templado. Ahí está, temperaturas. Sacamos el panel con mucho cuidadico. Bingo. Y aquí lo tenemos. Entonces tenemos hueco atrás para hacer cable management. Mira, Borja, ya tienes para el siguiente salón European Union Regulatory Notices. ¿Lo qué? Cosas de la Unión Europea. Anda, cosas que dice la Unión Europea. Vale, entonces, aquí tenemos un panel. Aquí abajo es donde va a ir la fuente de alimentación. Aquí abajo. ¿Dónde está el cuarto tornillo? ¿Ya hemos perdido uno? No. Es aquí, tengo. Ah, vale. Aquí lo tengo. Ahora vamos a tener que montar a tres tornillos. Y aquí abajo es donde tienes huecos para discos duros HD de toda la vida. Ah, vale, o sí. SSD SATA o lo que sea. Clásicos, vale. Efectivamente. Sin movida alguna. Sí, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter la placa aquí y vamos a ir haciendo que volvamos a hacer las cosas que nos haga falta. Vale. Vale. Comencemos. Entonces, con cuidadico. Lo primero es. Luego la placa base tenía que venir con unos tornillitos. Esto encajará aquí, ¿no? Ajustando. Para tener la salida Equilicuatro. Esa es la idea. Equilicuatro, vale. Entonces, esto tiene que pegarse lo máximo posible aquí. Y puede que el ventilador de arriba nos esté obstruyendo un poquito este ventilador. Vale. Puede que nos esté obstruyendo una gotita. Vale, entonces puede, a ver si la puedes pegar un poco. A ver si lo puedo pegar, sí. Está haciendo como algo de. Sí, porque tienes abajo. Ahora parece que sí. Y vale. Ahora parece que aquí hay como un enganche. Sí, ahí queda perfecto, eso es. Ahí están los estando. Entonces vamos a hacer lo mismo por los otros lados. Vamos a abrir la caja de la placa que tendría que venir, insisto, que venir con tornillos para esto. Vale, aquí hay una pared de dos tornillos. Pues aquí no parece, a ver. ¿Cuál es? ¿No hay más tornillos que los de delante? Este de aquí, lo he cajado aquí y aquí, creo. Pues tiene que haber en todos los estandos prácticamente. Pues
es... Todos los huecos. Que luego es mi pregunta del millón. ¿Quién coño trae los tornillos para esto? Porque la placa no los tiene. ¿Y este cableado que hay por debajo? ¿La caja? ¿Dónde trae tornillos la caja? ¿La caja trae tornillos? Hay una bolsa que hay dentro, ¿no? ¿Hay una bolsa dentro de la caja? ¿Hay aquí? No. ¿Dentro de la caja? Ahí. Aquí. ¿Ahí no hay una bolsita con tornillos? Pues algo que esté en el backplate. Aquí no hay nada. Y ahí dentro no, porque eso era... Salvo que esté aquí detrás, no. A ver, alguien que no... Que siempre me pregunto esto. ¿Quién coño trae los tornillos? Voy a auxiliaros. A ver. Estoy seguro de que aquí... Insisto, salvo que esté aquí detrás, no. Aquí dentro no. Ahí detrás hay cosas que no sé ni para qué son. Sí, cableado de la propia caja y tal. Saca la placa. Cuidado porque la he encajado. Bueno, no pasa nada. Mientras la levantes un poquito. Sí, suena levantar y ya está. Ahí está. Espérate. Ahí está. Vale. Venga. Bien, perfecto. Hacerme el favor de abrir el panel trasero a ver si ahí hay algo. ¿Este? Sí. Es quitar dos y para adelante. Bueno, a ser posible de cara a alguna de las dos. Sí, a ser posible. A ver si es posible. Vamos. ¿Están fuertes? Al principio me ha costado. Supongo que simplemente es el desenganche de la primera. Y esto sale hacia atrás. Sí, efectivamente. Mira el controlador, ahí está el controlador. Y aquí... Aquí hay una bolsita. Ah, amigos. Y esta bolsita tiene más cable. No. Creo que es porque está... Sí, vale. Hay que quitar este panel de aquí. Voy a poner aquí el panel. No, es que tiene... Está pegado. No, tiene un cincho, no es un cincho. Es la mierda del pan bimbo. La mierda del pan bimbo para los amigos. Entonces vamos a darle vueltas aquí. Está bien. Quiero decir, te hará gracia, pero ¿está bien identificado o no? O sea, yo digo la mierda del pan bimbo, ¿hay alguien que no me entienda? Sí, no, ya, todos. Correcto. Todos nuevos. Estoy sacando esto. Pero esto no se abre más. Lo cual. Bueno, en verdad estoy haciendo así y... No sé hasta qué punto este módulo podría salir. Qué puto genio. Ahí lo tienes. Pero que hibridas y todo. Sí, claro, viene con todo. Viene con todo. Vale, y vamos a dejar el módulo en su sitio. Vale. O sea, esto es para discos duros, digámoslo. HDDs de toda la vida. O SSD si quieres. Mecánicos. A ver, que esto tiene que entrar ahora. Salido, pero no tiene que entrar. Ya. Tiene que tener una especie de... Y no puedo entrar. Ahí está. Venga. Vale. Pues entonces... Volvemos a nuestra posición original. Volvemos a colocarle esto. Sí, ¿no? La trasera, digo. No tenemos por qué colocar la trasera. De hecho, casi que mejor que no, porque no. Vamos a tener que... Pues dame el tornillo que has sacado. Que toquetear cosas. Sí, listo, ya está. Lo tengo. De hecho, capaz que me acababa de dar cuenta de que a lo mejor teníamos un problema y creo que no lo vamos a tener. Porque en mi caso, con la caja de Nefortec, solo lo voy a meter mierda a Nefortec y a Zota. Oh, macho. Solo voy a meter mierda a esas dos. Con la caja de Nefortec, tú estás haciendo este agujerazo de aquí que tiene. Sí, sí. Tremendo agujerazo. Sí, para sí. Cámara. Sí. Esta tremendo agujero de aquí. Es donde encaja la claro, placa. Claro, ahí es donde encaja la placa y donde vamos a no tener problema para encajar esta pieza trasera que le hemos puesto aquí. ¿Sí? ¿Porja? Sí. Esta pieza de aquí no vamos a tener problema para meterla. Sí. En mi caso, no cuadraba entera. Entonces, como no cuadraba entera, estábamos jodidos. Y hubo que volver a quitar la pieza, quitar el vale. Disipador, poner la pieza por detrás y meter el disipador encima. Volvemos a nuestra posición. Eso te lo dejo a ti, que se te da bien. Sí, bueno. Lo que sí que vamos a hacer. Me ha dado bien. Lo que sí que vamos a hacer antes de esto. Lo que sí que vamos a hacer antes de esto es quitar este. Ah, pues sí. Realmente daba igual, ¿no? Porque... Satisfac. Sí, yo creo que a todos nos gustaba cuando hacíamos esto. Bueno, en fin. A ver si puedo encajar esto plastiquitos. De una forma decorosa. Vale, y ahora estirar esto un poquito para adelante. ¿Cómo vas? Regular. Quito este cable si puedo. Sí, sí. El cable efectivamente. Ahí está, ahí está. Esto ha encajado ya. Esto aquí ha encajado. Sí. Esto aquí ya ha encajado. Esta cosita aquí ya ha encajado. A ver. Lo que y no comprueba que vaya antes. Con los stand-ups. No lo he encajado en los agujeros, yo creo. No lo he encajado. Ahora creo que sí. ¿Ahora sí? Me parece que sí. Y porque los estoy viendo... Vale, pues ahora es cuando voy a pedirle a producción o a alguien
un tapercito. Bueno, lo tenemos ahí, ¿no? El tapper, sí, lo tenemos aquí. Lo tenemos. Pues va a ser básicamente para vaciar. Venga, pues vaciar. Vamos a vaciar esto aquí. Vaciar los tornillos. Just in case. Aquí encima. Bueno, creo que en verdad esto, si hago así, se rompe. Sí, por el tipo de esquina que es. Vale, entonces, aquí hay muchos, no nos hacen falta todos. Bueno, si nos hicieran falta todos, tendríamos un grave problema. No, porque yo estoy viendo muchos agujeros que nuestra placa no alcanza. O sea, efectivamente, porque es una micro ATX, eso es. Vale, entonces, lo que hay que hacer es pillar tornillos que no sé si van a ser esos o los chiquititos para estos agujeros, estos stand-offs. Estos que son algo más tochos y luego como tres o cuatro tamaños diferentes. Correcto. Me gusta este. ¿Te gusta ese? Ya, pero eso es un stand-off, eso no es un tornillo. Vaya, por eso. Esto sí es un tornillo. ¿Me servirá? Debería poder. Vale, vamos a ponerle un poquito más aquí la casa. Y vamos a ir metiendo tornillos, básicamente. Hay de varios. De varios tipos de... Hay de varios tipos, efectivamente. De hecho, mira, fíjate. ¿Cómo sé yo cuál es? Fíjate. ¿Probando? ¿Esto está adaptado? Sí, básicamente. Es, además, tampoco son muy largos, que digamos. O sea, no, pero es que los stands tampoco están muy abajo, eso es la gracia. Pues nada. Vale, a ver qué tal. Pégalo para un lado. ¿Tú notas que vaya entrando? A duras penas. A lo mejor son muy grandes, ¿eh? O sea, teniendo en cuenta que los stand-ups que venían, a lo mejor estos tornillos son muy grandes para esos stand-ups. Sí. Prueba con lo más chiquitito. Sí, quizás. Vamos a probar. Me doy cuenta que no hemos quitado este. Hay que quitarlo antes. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos esto encima. Ahora no vamos a poder. Bueno, ya que lo haces, hazlo y probamos los tornillos. Vale. Ya está. Ahora hay que volver a coger. Quitado. Ya que nos hemos metido, vamos a salir otra vez. Venga, ya está. Sí, mira, lo de encajar la placa es algo que sí que es un poco mañoso, pero no da miedo. Porque no te la cargas. Encajar la placa no, Es mañoso, pero no da miedo. Mira, me alegro. Hay algo al menos. Este... ¿Vas a probar? ¿Mejor? Mejor. Es decirte que igual, bien. Pero no. No, no. Este parece que estamos acertando. No sé, vale. Si era este, pero al menos tenemos no otro aquí abajo. Da tanto pavor de hacerse. Vamos a ver si puedo quitar... Me iba a ir al otro lado, porque justo también están los esquinaos. A ver si puedo sacar... No puedo sacar esto. Te lo dejo a ti. La pegatineta del Supreme FX. Ah, bueno, no pasa nada. Luego nos encargamos no creo que de los plastiquitos. No, si es por satisfacción, es por otra cosa. Por satisfacción. Es satisfacción pura y dura. Satisfacción pura y dura. Hala. Sí, a veces poner el tornillo en lugar de... Sí, sí. Aunque estos son imantados, entonces en el momento en que lo arrime me va a dar igual. Ahí está. Le voy a pillar el enganche. No me quiere... Aquí están todos los conectores que vamos a tener que poner luego. Okay. Y muchos días que los vamos a tirar hacia la zona de atrás, en plan, no quiero... Ahora. Es un clásico, es precisamente por lo que hemos optado, entre otras cosas, por esta caja, porque el cable management que permite, bueno, es mucho mejor. Ha encajado, de momento bien. Bien, pues llevamos dos. Tenemos otro más aquí, otro más aquí, otro más aquí, otro más aquí. Vamos a ver con este lo que hace. A ver qué tal. Ha llegado. Vale, en algunos casos también es verdad que hay algunos huecos que tenemos en la placa que debajo no tienen stand-off. Eso no es, te va a, no eso es te lo va común, decir. No es lo común. Todos se meten todos los agujeros. No es lo común, pero puede ser. Podría ser perfectamente. Oye, lo de la antenita me ha hecho gracia, ¿eh? O sea, este parece que no encaja nada, ¿eh? No encaja nada, ¿tú crees? O sea, este de aquí en concreto lo he metido con una facilidad que no va a girar sobre nada. Bueno, no podemos. Si no, siempre tenemos la opción de mirarlo. Sí, fíjate, si lo encajas y va hasta el fondo. Ya, es como no. Nada, no, es que fíjate, es este, por ejemplo, ha llegado hasta el fondo. No ha pillado agujero debajo. Sí. Pues bueno, con que esté sujetado, a nosotros nos vale. Ahora está mi movida y no puedo sacarlo. Ahora sí, con el imán. Ahí está. Va. Vale. Los stand-offs deberían estar más o menos ajustados. Vamos a ver si este tiene más suerte. No, aquí tampoco. ¿Estás seguro? Joder. Esto ya me empieza a parecer muy raro, ¿eh? Uno todavía, tres ya... No, y a ver, aquí sí, pero es que hay tanta distancia. O sea, aquí hay un gap entre esto y la placa. Hay tanto gap que o empujas como un burro o te has dejado tanto por el otro lado
Ahora podríamos darle la vuelta y ver por el otro lado, ¿no? Porque sí, realmente esto ya lo tenemos bastante asegurado. Pero aún así, habría que fijar un poco más. Mira, que fijar aquí también. Sí, aquí, en este de aquí sí que vamos a poder. Vale. En este de aquí sí. O sea, con este a lo mejor ese ya te cuatro. Ayuda. O sea, digamos que has hecho aquí en los cuadrados, en lo que es el lateral externo de la placa, ahí no tenemos su correspondencia. Bien. O sea, pues ahora miramos en atrás. El cuadrado, digamos, más cercano. Ahora miramos atrás. O sea, tenemos ahora mismo cuatro puntos de sujeción. Vale. Si dices sepa. Que allí hay, a lo mejor este te ha ayudado a apretar, o sea, un poco la placa, a lo mejor allí este ya puedes aquí, ponerlo. Este aquí y este aquí. Un cuadrado. Vale. Y luego estos de fuera no tienen. ¿Estos no tienen? O yo no los he visto. Si tienen, yo no los he visto. Vale, también puede darse la otra casuística, que es ¿cuántos fixandos tenemos? Uno. Dos. Me estás es diciendo que lo que hay que hacer es tres, poner eso en el gap. Sep. Correcto. Hay que poner esos pilares donde están los huevos. Esta es. Esa es. Que de esta no me había fijado yo. Conclusión, hay que quitar la placa. Joder. Bueno, por cuarta vez. Está bien saber todas estas cosas. Sí, ¿verdad? Para eso lo estamos haciendo. Ahí está, para que a vosotros nos pase. Errores y que al resto no les pase eso. A ver, quiero decir. Por lo menos poner estos tornillos es complejo y fastidiado, pero. Yo eligiendo componentes llevo tiempo. Que te suponga. Un reto técnico. No, es separación. Eso es. El disipador, por ejemplo, sí que era más reto. Meter, sacar tornillos. Eso. Yo, para que os hagáis la idea, yo llevo. ¿Tienes con el dedo o algo así? Yo llevo cosa un añito eligiendo componentes, pero montando torres, creo que esta es la tercera. Bueno, oye. Y claro, todas son diferentes. Y si tenemos placa de Rog, que Rog hace las cosas muy bien. A ver. Pues está gracioso. Y no te pagan por publi. Y no me pagan por publi, pero a ver, todo el mundo sabemos. Todo se puede. Rog es la mejor marca del mercado. Sí. No. Rog es la. Dime una que sea mejor. Primero, todo el mundo sabemos. Y segundo. Todo el mundo sabemos, es mi opinión. Rog es la mejor marca del mercado. Ya que te autoconsideras prensa especializada. Efectivamente. Pues sé un poco objetivo en el periodismo. Objetivo estoy. Rog es la mejor marca del mercado. En mi opinión. Hay que dejar claro. No has hecho un estudio, no has hecho una comparativa de mercado y no eres... Digo, le pedimos una cuarta aumenta a Rog para hacer una comparativa de mercado. Claro. Por lo menos un poco de rigor y de seriedad. Vale, entonces, por favor, gente, suscribíos y así podemos comprarnos una cuarta aumenta. Tampoco vamos a poder, pero bueno, ya, porque estamos de pie. Es verdad, en algún momento deberíamos sentarnos, ¿no? Cuando terminemos con esto. Vale. Pues bueno, la verdad está en. Esto, a ver, lo desencajo y lo saco. Ahí, con cuidadito. Y. Es el cuidadito. Bueno. Sí, sí, sí. Salir va a salir. Vale, bien. Ahí entonces, está, salió. Vamos a sacarla del sitio para poder poner bien standoffs. Entonces, la gracia está en. Teníamos este y este, ¿no? Sí, sí. Y nos sí. faltaba, ¿era este o era este? No, creo que era el aquel. De fuera, sí. Vale, pues sí, aquí sí, ponemos sí. un standoff entonces. Una distancia maja. Explotará, pues si te llamas el próximo casero fácilmente. ¿Dónde coges? Vale. Vale, entonces ponemos un standoff, que esto apelo XC. Eso es. Espérate que lo. No, este. No, sí, sí, vas bien, vas bien. Vale, entonces este. Sí. Y luego nos faltaba este también. Sí, ese es el de abajo, sí. Mira, uno aquí abajo, gente. Uno aquí. Espérate que consiga yo atornillar esto. A mano. Vale, esto con unos alicates quedaría de puta madre. Dios. Es que no gira. Y luego teníamos este también. Ese de ahí, eso es. Yo para esto suelo usar unos alicates porque si no nos giran los estados. Ya, nos ya. suelen girar. Y claro, se quedan muy arriba. Ya. ¿Y el último qué era? El último es... ¿Este? Ese, yo creo. Sí. Íñigo, ¿unos alicates? ¡Producción! Gracias. Cuidado que rayan las superficies negras. Ya, lo sé. Pero los estados no se ven. Es eso. El interior ya ves tú cuántas veces. Además no me voy a dedicar a exponer el ordenador para que me den premios ni cosas así, ¿no? Así que no. Vaya, qué pena. No. Si participáis en competiciones de modding, no os preocupéis, yo no soy vuestra competencia. Si habéis llegado hasta este punto, seguramente ya lo sabréis, pero por si acaso lo dejo claro. Este creo ya está. Ahí.
es que los están dominando un poco igual, pero lo que sí que no quiero rayar efectivamente por superficie negra es el fondo de la caja. ¿Vale? Pues vamos con cuidadete. Esto es como preparar una receta, oigan. Bueno. Bueno. Sí, con la diferencia de que si se te quema el pescado, se te ha quemado el pescado y lo compras por 12 pavos en la pescadería y estos son 1.500. Bueno, 1.500 el completo. Correcto. Lo bueno que tienes que al ser partes, pues a lo mejor has rayado una cosa que valía 80. Parte la gráfica. No, la gráfica sí que no. Pero te quedas sin comer. Bueno, y en este caso te quedas sin jugar. No sé qué es peor. Bueno, creo que te quedas sin comer también. O sea, quiero decir, comer, puedes dejar de comer un rato. Vale, a ver si entra guay ahora. Vale, vamos a comprobar que estén más o menos dentro. Este sí que se verá que ha quedado un poco... Fuera. Sí, este sí que ha quedado un poquito lejos. Este no tiene la rosca muy creada, digamos. No pasa nada, para eso tenemos alicates. A ver ahora. Vale, esto es otra cosa. Vale, creo que por lo general están decentes. Vamos vale. A probar. Pues a ver. ¡Otra vez! ¡Otra vez para dentro! ¡Otra vez! Borja está altamente concentrado. Sí. Estoy, vamos. Estoy acojonado. No te había dicho que esta parte se ha quedado bien. Sí, menos mal. Te lo has dicho, ya me quedo más tranquilo. Ay. Vale. Y cargo. Ahora pasa. Ahí está, un lado. Y queda el de arriba. Yo estoy viendo pasar como encaja aquí. Epi, pillamos un cable, mierda. Tira por ahí. Ya, ese, pasó. Ahí está. Ahora. Sí, ya está, perfecto. Vale, ahora sí que pillamos. Y ahora sí que hay que poner tornillo. Bueno, por lo menos esto, que teníamos el callo cogido. Efectivamente. Dentro de lo que cabe. Ahora veremos si se hemos ajustado. Epi, se fue. Esto de que no quería rayar, ¿qué? No te preocupes, no. Ahora viene la parte más divertida. Por dentro muchas lucecitas nos queda ya. Ahí va. También. El filtro antipolvo este está bastante sí, mono. Estamos consiguiendo. Sí, parece que sí. Al principio he dicho como que no, se lo tengo muy claro. ¿Encaja? Ahora me está dando un poquillo de resistencia, lo cual no sé hasta qué punto es bueno. La prueba es bien sencilla. Si dejas ahora de atornillar y tiramos para arriba y no se sale, efectivamente, ya está. Sí, pero no he llegado hasta el final. Aún así, no te preocupes porque el resto van a fijarlo más. Sí, bueno. Sí, con el resto queda fijado. Voy a meterlos en los que ya sé que encajaban. Ahí está. ¿Cuál tendría que haber empezado por eso? No sé. Si queréis que lleguemos a la meta y hagamos la segunda parte de Monkey Island, ¡suscribíos! Eso es, quedan dos subs para ver a mí que lo... Para vosotros jugadores. En verdad solo uno. En verdad nos queda uno. Sí, porque si con uno más yo regalo el otro. Yo ya lo he dicho, yo lo he dicho en streaming. Si una persona más se suscribe, yo regalo la otra. Bien. Yo soy uno de los 8, no me dejéis en mal lugar. ¿Tú ya has suscrito que 36 meses? No sé, ya he perdido la cuenta. Demasiados. La próxima vez que lo haga, saltará. Sí, lo podemos mirar. Sí. Yo creo que 20. 20 y... ¿Esto? No, esto ahora no está pidiendo... 21 meses. Thank you for the info. ¿Qué tal va? Pues le está costando lo que antes era sencillito, ahora parece que no lo es tanto. O sea, tengo que apretar el final, lo cual no me genera especial ilusión. Pero bueno... Pero lo hago. La chapa atrás aquí. No sé si he encajado tampoco el agujero porque no baja. Tengo la sensación de estar girando sobre la nada. Pues estando son un poco... Ñe. Truqueteros. No, ¿verdad? Ña, no estoy encajándolo donde debo. Va un poquito a la izquierda este no tenía una igual, gotita a la izquierda. No tenía que haber está, empezado por el exterior. Y tenía que haber metido los que sabía que entraban en un sitio fijo. Prueba a ver ahora. Pero... ¿Ahora sí? Ahora... Estás desatornillando, creo. Ahora. Sí.
llega un punto en el cual ya, como he apretado tantas veces, ya no me olvido de las agujas del reloj. Y no sé hacia qué lado sea tornilla y cuál sea esa tornilla. Me parece que no, que ni con esas. Promo, si no, a sacar el de fuera, ponemos ese. Me parece, no, si es que ni por Dios. No sale. Ni por Dios he conseguido, no. Vale. Vamos a sacar este, sí. A ver si con eso... Es que tenemos otro briconsejo de jardinería, parece ser. Empezad por los que ya sabéis que van fijos. Igual os dan una pista de lo que estáis haciendo bien. Porque este, para empezar, ya me estaba dando pista de que más bien todo lo contrario. Que no. Ahora va a ser que no lo puedo sacar. Sí, hombre. Believe me. No sería la primera vez que me ha pasado a mí también, que el stand-off de abajo se ha quedado atascado. O sea, que estaba girando, sí. Que pues, estaba girando el stand-off con el stand-off. No sé exactamente lo que es. Mira, se ha caído el stand-off. Se ha caído el stand-off. O sea, lo que he hecho en vez de sacar el este, es sacar el stand-off. Claro. Vale, intenta sacar ahora, intenta atornillar poco a poco. Voy a apretar el stand-off hacia un lado. Y tú desatornillas. A ver si puedo, ¿eh? No sé si puedes. Se mueve, ¿no? Se mueve muchísimo. Se mueve como... Se mueve un huevo. Y esto creo que no entra debajo. No, ni de coña. Sería... Saca este. Sacamos la placa. ¡Santo cielo de la vida! Y con el este tiramos para adentro. ¡Santo cielo de la vida! 40 minutos. Dos para meter. Cuatro tornillos. Sí somos. Así somos. Pues ala, vamos a ver. Y ahora esto debería salir entero, porque sí. Aquel stand-off está suelto. A priori sí. Ahí está. Salió. Vale. Vale. Entonces. Podemos... Ahora la gracia va a ser... Sácala entera porque claro, eso vas a tener que aguantar a un lado. A eso voy. ¿Qué coño se atasca? Ahí. Ahí. Vale, entonces. Pilla, tienes aquí el este. Tienes... Coño, el... No sé hablar ahora. Los alicates. Eso. Joder, que sí. Ya los tienes aquí. Y con ganas. Sí, es que las cosas... Los stand-offs son... Graciosos. Graciosos es una buena palabra de definirlos. Ahí está. Ahora, por fin. Joder. Ahí está. Fue lo más complicado de la historia, madre mía. Vale. Vale, nos lo llevamos. Vale. Venga. Entonces... Hay que volver a colocar el stand. Vale. Este. Igual ese no. Igual ponéis. Otro. Sí, y lo hay. Busca otro. Tiene que no haber. Hay otro. ¿Hay otro? No hay otro. ¿Estás seguro? De la todo. Propia caja no sobra ninguno. Sí, aquí abajo hay dos. Aquí hay dos. No, ese. A lo mejor lo hagas con alicate. No, a lo mejor no. Seguro. A lo mejor era una forma de decirlo amablemente. Pero sí, primero ponemos los cuatro dentro que estarán bien ajustados. Y luego los otros los ponemos, y así, aunque se quede anclado el tornillo con el stand-off, la placa no se mueve. Bueno, lo de rayar creo que ya se ha perdido. Hace rato, ¿no? Sí, pero bueno. Pero sabes que te digo que no la quería para mirarla. Aquí es para usarla, vamos. Tal cual. Ya lo he dicho yo, que no voy a ganar ninguna competición de modding con esto. Vale, pues ya tenemos el stand-off otra vez en posición. Y estos cables me están dando un cague terrible, pero... No te preocupes que luego se quedan atrás. Vale. Hazme un favor, vamos a quitar esto. Sí, eso se lo quitaría y así, pero... Vale, una menos. Te olvidas de ello. Sí, que tenga tubo. Vale. Venga. Otra vez. Venga. One more time. Que se puede. Bienvenido a montaje de ordenadores. Sí. Cable. Ahí está. Vale. Vale, ¿estamos bien? Estamos puestos en situación, ¿no? Perfecto. Esta vez voy a intentar ser listo. Ponemos los cuatro. Y amarrarme a los que ya sé. Y no sacarlo cuando lo he colocado ya. Esa es la otra. Sí, eso también. A ver, que parece que ahora sí. Me ha dado como un... de que sí. Digues. Una sensación. ¡Vámonos! Luego el cable management, lo dicho, vamos a intentar hacer lo que podamos. Lo que buenamente podamos. Por cierto, ¿cuánta gente está viendo esto?
Tenemos mucho viewer, Íñigo. Somos exitosos. Sois Twitcherers. Somos Twitcherers. ¿Cuántos viewers tenemos? 6. Toma, mi móvil dice 2. Yo me llamo Ralph. ¿Qué? Nah, es coña de los Simpson. Cosas que Centennials no entienden. Eso. Que sea. Sí, porque Centennial, no sé si eres tú, no sé quién. ¿Quién coño es Centennial? No, sé que soy Millennial. ¿Tú eres Millennial? No. Entonces Centennial será Mikel. Mikel es Boomer. Sí. ¿Cuántas Centennials tienen que pasar para que...? Sí, Centennials del millón. Espérate, ¿tienes ese? ¿A qué lo has puesto? Espérate, Borja, a lo mejor pones ese mejor. Ah, sí, por lo de las cuatro cuadrado, esquinas, venga. Por lo del cuadrado. Sí, oye, sí, escúchame. Dígame. ¿10 Centennials son un Millennial o cómo va esto? Sí. Justo. Creo que no, ¿qué ha pasado? Y esos ustedes son un tornillo que se me ha perdido dentro. No sé dónde espérate. Linterna. Porque no nos podemos dejar un tornillo ahí dentro, ¿no? Como el cirujano que se deja... Ah, creo que no. En una operación. Estoy... Sí, está aquí debajo. ¿Dónde está? Debajo del... Igual mejor con el imán. Sí, está ahí en la esquinita. En esa esquinita. Esa, ¿lo ves? Sí, creo que sí. Sí, no, desde la izquierda. No, por aquí arriba. Ahí está, gracias por el servicio. Este es el saltador, porque madre mía, va a todos los lados. Y mientras tanto Dani se está descojonando, no sé de qué de todo, porque la verdad es que en el último minuto no hemos hecho más que el ganso. Pero bueno. No es especialidad, ¿eh? Como tiene que ser. En el último minuto, vale, sí, también es cierto. A este paso vamos a tener que pedirle concrete a la risa que venía concretamente. Concreta el motivo de su casa. Sí. Concreta, si no, prácticamente. Ya no sabemos a qué se está usted descojonando. Me ha hecho raro que estos ventiladores tienen como textura. O sea, tienen puntitos. De carcajada. Me gusta. Apoyo el formulario ese. Íñigo. Dime. Cálculo rápido. 0,15 por 12. 1,5 más 0,3. ¿Cuánto? 1,8. Es básicamente para calcular batajes de los ventiladores. Lo que tú digas. ¿Batajes es por vatio? Sí, correcto. Sí, pero no lo dice nadie y no es una palabra que esté aceptada. ¡Batajes! ¿Es un anglicismo? Es un anglicismo... Barbarismo. Es un anglicismo bárbaro... Paleta. Bueno, Íñigo, es mi generación la que dice de super puta madre. Socio. ¿De verdad dicen eso? Sí, decimos eso. Sí, sí. Decimos los exactos. Bueno, pues a ver, este no ha querido encajar aquí. Ah, pero el otro. Pero ya es de los pocos que no me ha dejado en la estacada, así que. Sí, por que... un stand-up no entra, no pasa nada. Sí, hombre. Además es una base de la informática, ¿no? Que lo que con 8 tornillos vale, con 7 también. Creo que con también, 4 también 3. No hace la primera vez que he visto... Una placa base atada con 2 tornillos, está bien. No hace la primera vez que he visto yo discos SATA, SSDs, atados con 1. Y con ninguno también, pero eso es más Íñigo. Ese nivel de terrorismo es Íñigo, pero yo los he visto con 1. Bueno, pues el último intento. Y si no sale, pues ya pasamos a la siguiente, porque si no, la gente ya estará... Bueno, venga. Nos han abandonado. Un poco mirad a cámara para que transmitáis emoción. A ver, hola. A ver, mira, estamos montando una torre. Claro, transmitir emociones para luego. Es complicado. It's very difficult todo esto. ¿Quiere? ¿No quiere? ¿No quieres? ¿Quién quiere? ¿No quiere? ¿Quién quiere? ¿No quiere? Es que, ¿a qué altura está el stand? ¿Qué decir? Sé. A una a la que igual tengo que empujar. Yo qué sé. ¿Entra bien? ¿Entra justo? Digamos que ni entra, ni sabe del que le estoy hablando. ¿Qué para afuera, ¿eh? ¿Dónde va? Yo no noto nada. Sí, literal. No sé si tiene stand-off. Igual la hemos acá hasta igual. Liago, no pasa nada, no pasa nada, estamos perfectamente. Vale. Entonces, ya lo último que falta es que ahí tienes pines, justo. Ya, justo. Complicado, mala suerte. ¿Tiene que ir el medical car a rescataros? No, nada, no hay medical. Vale, y ahora que queda la joya de la corona. Venga. La gráfica. La tarjeta gráfica. Vamos a sentarnos, ahora sí, vamos a sentarnos. Vamos. Sentémonos, por Dios, que si no me va a dar un vaído. Pilla la gráfica. Así estamos de los millennials. El medical car, yo te digo. Pilla la gráfica. Marchando la gráfica, venga. Tomar por saco. Esto lo voy a poner aquí. Y aquí es donde está la joya. La
La joya. Si está Darka en el chat, espero que esté, porque si no me voy a sentir insultado. Atento a cámara ahora. En plan, ahora, expresamente. Sacamos la caja. Ahí está. No viene nada más. Sí, 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 muy prr, la verdad, mucho. Vale, Borja. Esto va a ser muy bonito. Vamos a ponerlo aquí encima. Vamos allá. Ponerlo, sí, tal que aquí. Sí. Para ver. Ta-ta-ta-chan. Uno. MSI. Dos. Y tres. ¿Qué tenemos aquí? El sobre con tenemos el premio del concurso. Pegatinitas, Join MSI un apartamento, no sé, en Torrevieja, Alicante. Ahora, papeles. La calabaza Ruperta. Aquí tenemos. Ahí está. El soporte para vertical, no sé si es el soporte para vertical. Sí, creo que es el soporte para vertical. Para que no se caiga. El soporte para montaje vertical. Bueno. No es nuestro caso. Éramos pocos. Pam, 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 pam. Sí, tiene aquí el PC. Pam, 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 pam. Pam, pam. Dios, qué puto bicho. Sí, la verdad es que es grandecillo, ¿eh? Ahí está. Abrimos. Todavía va a ser más grande que la junta. Abrimos. ¿Va a ser más grande qué? La junta de alimentación. No, pero que la placa posiblemente. ¡Dios! ¡Qué no. putísima preciosidad! Sí. ¡Qué putísima preciosidad! Con barras de... ¿Ves estas barras de cobre que están ahí dentro? Sí. ¿Las barras de cobre? Sí. Totac no tiene. Bien. ¡Por eso! Segunda por o tercera vez que les has dejado mal. Y tenemos aquí los conectores. Muy bien. Ahí está. Tenemos DisplayPorts, vale. HDMI y demás. El lado vale. derecho es este y los otros tres son DisplayPorts. Vale. Al revés. Sí, tiene la forma. Venga. Vale. ¿Esto dónde va? Entonces, esto va en el slot de PCI Express. ¿Qué es? Este que está aquí reforzado. ¿Lo digo? Entonces hay que quitar esta cosita aquí abajo. Correcto. Vale. Y ahora nos venimos aquí. Va a haber que abrir uno de estos. Va a haber que abrir de estos, pero primero hay que mirar cuáles hay que abrir. Va a haber que abrir dos para ser exactos, posiblemente. Entonces, esto va a encajar tal que ahí. Entonces, para que entre... No sé qué me cojono. Está un poco extraño. Vale, lo que vamos a hacer va a ser abrir primero esta cosita aquí al lado. Sí. Ah, vale. Si es que quiere... No, vas a necesitar un... Déjame un... Sí, ahí. Mejor. Yo al primero que he sacado le ha costado. Es que por lo general... Esto a partir de ahí ya solo lo sacas con la mano y no los aprietes mucho, pues ya está. Esa es. Vale. Adiós. Te cae para adentro. What the fuck. No pasa nada, no pasa nada porque no hay nada. Sí. Ahí no hay nada. Mientras no hubiese nada. Entonces, esto, donde entra como tal, es... Aquí. Aquí. Y lo que hay que hacer es abrir pines de estos. Entonces, teniendo en cuenta dónde entra, tiene pinta de que va a haber que abrir dos. Este y este. ¿Y eso cómo lo hace? Doblándolos tal cual. Ah, o sea. Literalmente se dobla y se abre. Rompes esto como si fuera un corto pan. Es fácil del Tetrabrick. Esa es. Esto se dobla así. Ah, mira. Ya, pero para adentro no, ¿no? Con toda la placa. Nada, pasamos por encima justo. Justo, bueno. Pasamos por encima, sí, paso por encima, paso por encima. Haces así. Y parte. Venga. Uno. Y el otro. Y necesitamos dos. Para disipación y para todo. Ahí está, poquito a poquito. Sí, pasamos por encima de placa. Pasamos por encima. Ahí está. Pero sí, romper estos es un poco. Las cajas caras. Pasa que esta es dentro de lo que hay, no, en no, esto. No has dicho su precio, bueno, pero evidentemente 60. Es una caja de unos 70 pavos, sí. Sí, no, las cajas caras, estos módulos tienen contornillo, para volver a ponerlos. Nos interesaba lo más básico, que es que tuviera una rejilla delante. Esta es. Y hombre, ventiladores que nunca vienen mal. Vale. Tiene tres delante y uno detrás. Y ahora se puede pillar esto tal cual está. Clavarlo aquí. Y hacer. Clack. Momento clack. Entró. Entró. Top. ¡Dios, qué gordo! Es más grande que la placa. Ya, no, no, no. Es bastante más grande que la placa. Es como querer meterle, no sé. Vale. Ah, vale. Y eso ahora con tornillos al Ahí hueco. Está. Entonces necesitamos dos tornillos. Vale. Que serán de los que vengan. Ahí está, con la casa. Vamos a pensar que son estos. ¿Cuáles? Los otros que eran más gordos todavía. Que... Estos deberían ir bien. Venga, tienes dos agujeros, uno y dos. Venga, pues vamos con este. Lo voy a mover un poquitito para que entre bien.
Opa. Bueno, ¿qué opinas? ¿Dónde empezamos? ¿Qué opinas de la gráfica? ¿Es bonita? ¿Es grande? ¿Es pequeña? Yo lo que me interesa es ver sus tripas, no su exterior. Vamos, que me interesará cuando mueva juegos, tocho. A lo mejor es muy grande el tornillo. A lo mejor hemos ido al tornillo más grande. No sé, yo he pensado por decir, vale, pues estos en algún punto tendrían que entrar. Pero sí que es cierto, hecho, que si visto el fijas, agujero... El disco duro queda debajo justo de la gráfica. Sí, sí, qué curioso, ¿verdad? Vale, pues vamos a coger los tornillos más pequeños, que son los que hemos puesto hasta ahora, y confiar en que sigan haciendo su trabajo. Qué bonita es la gráfica, Dios de mi vida. A lo mejor el destornillador es muy grande. Ah, sí, es posible, pero bueno, acaba haciéndolo. Ahí está. Vale, uno, y con eso ya está bastante fijado. Ah, bueno, es cuestión de poner el otro. Gira más, vale. Pues eso. El otro igualito. Está bonito, ¿eh? Sí, está bien, sí. No está mal. Vamos allá. Es la gráfica más gorda que he pillado en mi vida. Eso sí. Es muy bonita. También. Bueno. ¿Qué has pillado hasta ahora? ¿Quién dice lo que va a ser en el futuro? Yo tengo la 3070, no TI, y tienes gráfica de sobra. Ya. Yo le he pillado esta primero por los precios, porque básicamente la 3070 estaba a precio. ¿A parecido. Qué resolución voy a jugar? No tengo ni idea. Pues puedes jugar con esto. Puedes jugar a 2K 144 fácilmente. Pero eso tendría que tener una pantalla, ¿no? Un monitor. Sí, claro. Es que como el presupuesto, claro, no incluye ni periféricos ni monitor. Ahí está. Hay que decir también. Claro, yo ya tenía de eso. Entonces, y aquí es cuestión de volver a ponerle esta cosa. Cierre. Eso es. Vale, pues. Le ponemos esto. Es con... Y le pongo. Ah, te has quedado tú con el tornillo. Sí. Yep. Vale. A ver que encaje bien. Debería encajar bien. Sí, de momento parece que está encajando bien. Aunque. No. No. No está justo. Espérate. Pero. Ya, ¿por qué? Estoy pensando. Esto debería. A ver. ¿Por qué? Espérate. Esto va así. A lo mejor teníamos que haber encajado el tornillo desde aquí y no lo estaba ahora dejando. Puede que sí. No, pero que. No, porque. No. Más esto que esto más abajo no lo puedes poner. Lo cual. No será ese el problema. Esto aquí va en esta guía, ¿no? Para arriba, para abajo. Sí, eso. Realmente tú cuando lo coges. Ya está. Sí, es. Pero no, vamos a hacer una cosa. Vamos a apretarlo bien. Sí. Y a ver si apretándolo bien se mueve. ¿Es el destornillador? O sea, no le veo. Y vamos a apretarlo bien. Vale. No, porque se sigue saliendo. Moviendo. O sea, es que realmente esto que le aporta. O sea, aquí tienes esto, pero aquí aporta tienes una guía. Sí, eso es. Entonces, de esta guía. Pero mi movida antes, ¿cómo estaba? Tendría pues, que tener. Que no... Ahora sí que eso. No, porque lo estoy yo colocando hacia los lados. O sea, realmente no tiene. Antes que tenía. Para que esto no pasase. Producción, un replay de lo que había. Claro, es que no podemos poner los tornillos por encima, porque poner los tornillos por encima no sirve de nada. No, pero parece que te sugiere que deberías hacer eso. Sí, pero no sirve de nada, porque como estás viendo no van a sujetar nada. O sea, los tornillos son significativamente más pequeños. Sí, pero todo aquí ya. Ya, pero esto que tenía por el otro lado. No tenía nada. Es que no tenía nada. Es que es la gracia. Sí, tenía que tener algo. No tenía nada. A ver si tenía algo y se le ha caído y nos lo hemos quedado. No, porque por tendría que haber sonado, no sonaba. ¿Ya? No creo. Esa es la gracia. ¿Y dejar eso sin poner? Tiene un agujero bastante gordo. No, tiene que haber aquí un. Un algo. Una tuerca o algo, sí, pero si no. Claro, pero es que el tornillo es igual que todos estos. Sí. Es el mismo palo. Sí, sí. Ninguno de estos tiene por el otro lado. Sí, pero es que tendría que haber aquí otra chapa. Por su particularidad. Pero no hay. No hay. Mira, qué curioso. ¿La placa base la tenéis amarrada? Sí. Sí. Vamos a hacer la prueba del algodón. ¡Que no! ¡Hala! Hostia, le he metido a la cámara. Me golpe. Yo, diciendo, no le he metido a la cámara. Literalmente. Sí, es el embellecedor, Dani. La movida es que eso, que queda suelto. Sí. Bueno, a ver, si es un embellecedor, no te preocupes, no, la que para mí la belleza no importa. Evita que entre polvo. No, aquí tenía que haber otra pieza de algo. Pues no hay. Pues no hay. Pues. Ya lo buscaremos. Le ponemos una tuerquita. Sí, eso es. ¿Tenemos tuerquitas por aquí? No. Le ponemos una tuerquita. Yo recuerdo que lo vi así. Pero claro. Habrá otra cosa que ponerle. Ahora busco. Teniendo el modelo de la caja. Vale. Y ahora lo que queda es fuente de alimentación. Y hacer movidas. Vamos con la fuente de alimentación. Vamos a levantar la caja, gente. Opa. No. Por arriba difícil.
Ya sé que no. Pero es que la fuente tiene que entrar por aquí. Acá. Y por delante tampoco de porque... Lo enseño el mío. Sí, hay que enseñar, darle la vuelta. Dale la vuelta, dale la vuelta. Al menos esto en cámara no estás viendo nada. Solo le estamos viendo las tripas. ¡Tachán! Pues si todo es tú. Ahí está. Esto es todo. Joder, hermano. Pero aquí hay más cable que... Compañeros. Déjame mirar. Compadres. Ya está, ¿no? Le están viendo las tripas al bicho. Operen así. Vale. Operaremos. Vale, mi movida es... Aquí hay una burrada de cosas con tapa. Bueno, más, perdón. Más bien... No sé. Operen aquí, para que se vea, por favor. Sí, sí, hola, estoy aquí, estoy aquí, estoy vivo y tal. Bueno, no pasa nada. Vale, entonces hay que empezar a gestionar todo esto. Aquí hay unos molex muy monos. Este es el cableado. Pero hemos llegado a la parte de la fuente. Hemos llegado a la parte de que hay que meter la fuente aquí. Hay que meter aquí, abajo, aquí abajo. ¿Vale? Y hay que empezar a cablear cosas. Voy abriendo entonces. Pero como estáis viendo aquí, voy a contar mis anécdotitas. Este soporte que estáis viendo aquí, que es el que está detrás del disipador, esto es lo que está sujetando el disipador como tal, en mi caja quedaba justo aquí encima metido. Entonces no entraba la placa, porque este hueco que tiene era nulo. Entonces no entraba la placa. Y hubo que montarle esto mientras teníamos la casa aquí debajo. Vale, vamos a ver... ¿Cuánta alimentación? Fuente de alimentación por aquí. Bingo, ten cuidado que esto pesa. Pesa un... Otra cosilla de rock. Más cosas de rock, gente, vamos a hacer unboxings. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos tiras. Esto está muy guay. Tenemos tiras. Saca usted. Una cableado, bolsita. Una bolsita con el logo. Una bolsita con el logo de rock. Y esto va a ser cableado. En plan, cableado a lo... Basto. Vale. Siempre he visto estos cables de tres puntas y nunca he sabido lo que era. Pues creo que es para conexiones de Estados Unidos. Ah, ¿no? Vale. ¿No son de Estados Unidos? Es alimentación americana. Es británica. UK. ¿Sabéis por qué es británico además? Porque es británico. Porque nadie mejor que los británicos podía haber hecho un enchufe, que no sé si se ve muy bien ahí. Sí, tres. Tiene, por lo de perfil. Son tres pines. Uno muy gordo, que es de tierra, y un fusible. Solo lo podrían hacer los británicos. ¿Fusible? Sí, un fusible. ¿No, esto es un imán de nevera? ¿Qué coño es esto? Es posible. ¿Sí? ¿Por qué no? Igual es una tapita para el lateral del... Ah. Puede que sí, también. Bueno. Es que hay una cantidad de cosas. Y aquí tenemos tornillitos. Son tornillitos. La ta-ta-ta-chan. Cacharra de fuente. Ahí está. Ábrela. Sácala. Es súper limpio, o sea, es la fuente y ya está. Y si no me equivoco... ¿Qué esperabas que fuera? No, claro, es que esta porque es full modular, entonces tiene todos los agujeros, pero las semimodulares o las directamente que no son modulares, vienen con todos los putos cables por aquí. ¿Tienes la bolsita? En plan de, para ponértela ahí... ¡Qué bonito! Sí, yo lo de rojo te lo voy a robar todo. No, sí, para ti. Vale, y ahora es cuando se viene la del millón. Íñigo, confírmame, esto va boca abajo. Depende. El ventilador abajo, quiero decir. Depende de si quieres que chupe de arriba o chupe de abajo. Entonces, lo lógico es que chupe de abajo. Bueno, y por ende, así. De abajo tienes así. Aparte, porque estás viendo esta, ¿no? Aquí hay pero eso no lo vamos a ver. Vamos a meter ahí dentro y... No, lo que te voy es... Aquí hay dos factores. Primero. Aquí hay un patrón de tornillos que no son simétricos. Entonces, teniendo en cuenta que en esta caja creo que se verá... Aquí hay uno, dos, tres, cuatro espacios para tornillar. Pero aquí también hay tornillar. Un patrón de tornillos que está definido. Entonces, dale más. O sea, lo tenemos que poner aquí. Ahí hay un patrón de tornillos que está definido. Entonces, esto solo va de una manera. Ya está. No le des más vueltas. Como encaje, ¿no? Porque no le puedes dar ninguna otra vuelta. ¡Hala! ¡Chistaco! Venga. Venga, me voy. Espérate. Encaja. Que estoy salvando. Sí, no. Más o menos. Sí, el cableado nuevamente hace. Vamos a comprobar si. Que estás quedando pronto. Esto tiene que ir para afuera. Sí, eso sí, quería girarlo. Y ahora. ¿Estás seguro de ese patrón? Sí. No estamos seguros de nada hasta que estamos seguros de algo. Mira, aquí hay. Aquí tenemos uno, dos. Este aquí, mal. Ya, es que quiero decir, Íñigo, yo lo siento mucho, pero es que la lógica es que vaya para abajo. Hombre, bueno, la lógica es que el ventilador esté abajo. Para donde la tornillería te lo permite. La cuestión es... ¿A dónde te lo permite? Sí, esta parece... A lo mejor es verdad que hay que levantar. No, mira, así, con un poquito
Ya lo tienes. Vale, pues tenemos aquí tornillería. Ah, yo creo que así te encaja, porque estoy encajando justo en cuatro puntos. Tenemos aquí tornillería. Pero no se apoya sobre el suelo. No, eso está. A veces pasa, sí. ¿Dónde está el ventilador? Aquí. ¿Arriba o abajo? Arriba, lo cual no tiene sentido. Bueno, pero abajo sí que. Los ventiladores van por abajo. Sí, bueno. Pero suelen tener un mar. Porque abajo, en el otro lado. Abajo del suelo. Aquí están los cuatro. Bueno, pues a ver. Le puedo dar la vuelta, que a lo mejor con eso también nos da para otro lado. No. ¿Estás seguro? Pues la verdad es que por posición, con el dibujo, sí que es cierto que el dibujo también te da cierta pista, que como esto está puesto para estar para arriba, pues que el dibujo lo estás viendo. Sí, pero mira aquí, este está para abajo. En el otro lado no vas a poder poner nada. ¿Dónde está el otro lado? La otra forma es hacerlo así. Este lado, el dibujo está para arriba o para abajo. Aquí no hay dibujo porque no lo ves. Te da igual. Vale. Y esto, pues, a ver. Vuelvo a que yo no quiero para verlo. Habrá gente que sí, que le ponga cristal, lo que tú quieras. Pero yo... Vale, ¿puedo poner el tornillo? Funcionó. Entonces la película es poner uno aquí, uno ahí. Y otro... Pero tengo que hay como que levantarlo. Yo creo los agujeros, chicos, que están aquí, chicos, en las... Chicos, permitidme una cuestión. Sí, quitar el cableado y... Que no puede ser que hagamos un streaming y nos esté viendo. Que no vea lo que estáis haciendo. Tiene que estar. Ah, vale. Santo cielo. Toma. Ya está. Y lo pones así. Bueno. Uno sujeta. Como he visto, pero. Y el otro a tornillo. Aparte que ahora el problema es que nos tenemos que volver a levantar. Que hasta ahora, pues no. No, pero claro, para eso tengo. Borja. Te dejo a tiro del trabajo de sujeción. Hombre, sí, ya. Está. A ver. ¿Cómo? Es que. Es que ni veo. Es que yo creo que lo que estamos poniendo como agujeros de tornillo son los propios agujeros de la fuente. Bueno, evidentemente. Déjame un momento. No tiene agujeros dedicados. Permitidme. ¿Cuáles tiene? Básicamente los que no son. Son todos agujeros. Permitidme. Espérate, dame un momentito. Sácalo de ahí porque no sé cómo vas a poder hacer. Eso es que no tiene nada. O sea, literalmente espérate. Está buscando los agujeros raros. Hay cuatro agujeros que son más grandes. Escúchame, haz una cosa. Mira. Este, sí. Vale. En esta caja tienes este. Mira. Este y este. No, si es que señor, no tienes nada más. No sé esta. Va. Pero si es que me acabo de dar la razón. Sí, le está. Le acabas de poner el ventilador para abajo. Le has dado la vuelta. Pero si te estoy diciendo. Pero a ver, Íñigo, le acabas de dar la vuelta. Acabas de poner el ventilador para abajo. Que va a dar igual. Si encaja el tornillo es así. Si no encaja, le vas a tener la vuelta. Que no es cuestión de arriba abajo. Solo va de una posición. Y es esa. Y es el ventilador para abajo. Y te lo he dicho. Venga. Joder, macho. ¿Sois más complicados? Joder, macho. De verdad. Pero... Ganas de llevar la contraria. A ver. Entonces. Muy mío. Y siguiendo por aquí. Ya te lo he colocado. Los espectadores verán que yo he dicho siempre lo mismo. Bueno. Los ventiladores de las fuentes de alimentación van para abajo. Van para donde tienen. Y si los ponéis para arriba, estáis en la mierda. Te compro. Las fuentes de alimentación solo van de una forma. Con el ventilador para abajo. En otras cajas pueden ir de otra forma. Te compro que digas que van donde la tornillería te dice que va. Porque evidentemente, si los huecos no te van a encajar de los tornillos, no vas a hacer una mierda. Así es. Pero esa es la única parte de tu discurso que ha sido firme. El resto sí que es que has empezado metiéndolo para un lado y veis que está en plan de que no, y luego le has dado la vuelta. Y es donde te he dicho que sí. O sea, bajo la misma lógica de donde quiten los tornillos. Ya está. Ahí está. Dos. En el resto no me estoy sudando muy fuerte. No me extraña. Para poner un ventilador, macho. Bueno, una fuente, pero vamos, que. Todo por el ventilador. Tres. Todo por el ventilador. Gracias. Venga. Pues ya lo tenemos como. Empuja la fuente un poco para adentro. A ver. Y es. A lo mejor le aprieto una gotita más. Pero eso va después de haber estabilizado los cuatro. Sí, bueno, tú. Ahí está, tres. Cuarto y ya tal. Vale. Bien, y eso que no hemos empezado todavía ni el cableado. Bueno, el cableado es lo último, es lo bueno. O sea, una vez está hecho el cableado, ya hemos terminado de montar. A ver si ya. Montar.
O sea, es lo bonito. Yo sí que es verdad que no sería la primera vez que he hecho el keyboard management mientras iba montando. No es buena idea. No es buena idea porque luego tienes que moverlo todo. O sea, luego de repente, ah, no, esto resulta que aquí no va bien, tiene que ir en no sé dónde. O sea, que ya a partir de aquí descartamos la opción de tener que desmontar componentes. En principio, sí. Y quédate con el en principio. Sí, hombre, no me has jodido que me quedo con el principio. Teniendo en cuenta que hemos tenido que dar 40 vueltas a cables. Ah, y está. Sí, vale, señor. Esto ya está. Hemos hecho un montaje para perder subs. Vale, y ahora me acabo de dar cuenta de un problema. Dios santo. ¿Qué? ¿Qué hay que poner los cables? Ah, bien. Claro. ¿Pero y qué? Este es el margen que hay. Ay, no me jodas, no me jodas. Claro, me acabo de dar cuenta ahora. Esa bahía de discos no se puede quitar. Puedes quitar las bahías de dentro. No, ¿el montaje? Sí, no, sí, creo. Sí, sí, sí que puedes. Mira, tienen aquí cuatro tornillos. Íñigo, ponme la cámara frontal, que yo creo que se puede ver. Voy. Aquí tienes. Sí, vale, con eso sí. Aquí tienes. Decir, la pregunta es: ¿vas a meter HDD? ¿Tornillos? ¿Voy aquí? ¿Vas a meter discos duros, no, magnéticos, no, normales? No voy a meter nada más de lo que tienes. Perfecto. No me lleve la caja los tornillos, que encima se nos va para el suelo. No, ponla en otro lado. Son los mismos tornillos que tiene la contraventación. Sí, exactamente. Los mismos. Exacto, es igual. Cierra la caja para que por si acaso se nos cae, no se desparrame. Dale, crack. Y mete. Un poquito de ASMR, gente. Nada, pues. Por si habéis entrado aquí por la siesta. Correcto. Ya esto no puede ser los streams de la siesta de tu hija. No. ¿Está durmiendo tu hija? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Por la hora que es, no debería, pero no sé. Vale, esto ya está saliendo. ¿Queda uno arriba? Sí, queda uno arriba. Queda uno arriba. Oh, pues joder, con esto nos quitamos la valla de puta madre. Sí, porque la verdad que tener esto aquí. Quiero decir, si no lo vas a usar. Pues muy bien. Yo, por ejemplo, en mi torno a la gente, porque sí que podía llegar. ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Cielo! ¡Ya está! ¡Cielo abierto! ¡Ya está, estamos bien! ¿Qué? Ah, que te doy el... Ahora voy. Vale. Y vamos a abrir estos de momento. Vale. Vale. Entonces... Bueno, todo el cable aquí te seguimos. El plástico este es bastante duro. Sí. Vale, pues venga. Se ha rajado. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Vale. Levantarla otra vez, ¿no? Entonces, sí, para ver un poco el keyboard management atrás, más que nada. Vale. Tenemos... ¡Oye, pica! La tía boca abajo. ¿Así? Ah, está al revés. Sí, la tía boca abajo. ¡Andía! De verdad. Vale. Bueno, supongo que esto se puede hacer igual al revés, que... Pon la boca arriba. Por la gráfica y por cosas. Vale, vale. Yo no digo. Ya, si os sentáis otra vez... A ver, si yo lo quiero, pero no puedo... Vale. Yo por mí todo a favor. Ten cuidado. Vale. Ahí está. Vale, bien. Ahí tenemos el aparatejo con los cables por detrás. Supongo que esto... Este es el compartimento específico para dejar los cables. Equili 4, ¿no? El motivo por el que te dije que una caja mejor. Porque N4Tech no tiene hueco para keyboard management. Venga, en la enésima hostia. Yo te lo he dicho, yo me voy a meter con dos empresas, se llaman Zotac y N4Tech. Sí, sí. Vale, entonces, tenemos aquí, como puedes ver, PSU. PSU. CPU, vale. Es así de sencillo. Entonces, tienes... Bueno, no tienen pines de juntarse. Literalmente, este va a la PSU. Abajo. Abajo. Que, si te fijas, tiene que tener un hueco en el que pone CPU, VGA, PCIe. Tiene muchas cosas, pero lo que yo puedo ver, difícil. CPU, VGA, PCIe. Sí, el primero de aquí. Pues en ese tiene el que va. 1, 2 y 3 diferentes. Correcto, pero te da igual. O sea, ponlo en la derecha del todo, de hecho. El de la derecha del correcto. Todo, pues a Marche, el de la derecha del todo. Uno va a ser para eso, uno va a ser para la CPU. A Marche. Y el otro... Ay, señor, ya está. Sí, 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 efectivamente. Es que... Vale. Claro, es difícil que se vea. Y este cable hay que pasarlo por todo lo que viene a ser por aquí hasta aquí arriba. Ponéis los cables que hagan falta, los pasáis hacia un lado y luego los conectáis en el otro. Sí, también. Sí, o sea, vale. Gracias. Entonces, esto va a ir aquí arriba enchufado. Vale. Vale. Más cables. ¿Qué cuál es el otro? Hay otro. Por ejemplo, este es el de... Estoy en ello. Sí, este es el de 20, creo. Ese es el de la placa base. ¿Qué tiene que decir ahora? Pues es el otro, es el de abajo. Solo hay uno en el que hay 20. ¿Eh? Pero, acabo de tirar la mierda esto. Es en la fila de arriba. Lo que para ti es arriba. ¿Vale? Entonces, aquí marca MB38. MF. Entonces, mira, uno de estos. Llévate esto para allá. Me llevo esto. Y este otro entra por aquí. Ahí, ten cuidado.
Espera, esto lo tengo que poner así para arriba. Vale. Y ahora la pregunta. Tienen que entrar los 20 en principio. De golpe. Y porrazo. Deberían. No tengo ni idea de dónde estoy viendo. A ver, a malas malísimas, sacamos la TCU. ¿Tienen un denominador? Sí. ¿Qué tiene que poner? Es el de arriba, básicamente. ¿Ves que tienes? Sí. Es un que... cachotocho aquí. Equili 4. En medio, arriba. Y un segundo aquí, que igual tenía que haber metido el primero. Estoy haciendo cieguísimas. ¿Tú ves algo? Yo más o menos, sí. Estoy intentando darte luz. Joder. Es que en esta posición, para el streaming muy bien, sí, pero para mi pero mano para nosotros... muy mal. A ver. Te doy luz. Encima tenían ahí que encajar y no están encajando. Te doy luz por ahí. Ahí lo tienes, uno. Ahí. Bingo. Ahora sí. Y ahora te queda el otro. Ahora el otro. Uy, 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 uy. Lo tengo. ¿Entra? Sí. ¿Está al fondo? No, sí. Comprueba sí, a ver si sale. Tiene. Está arriba enchufado, así que. Está arriba enganchado, así que tira para afuera y si no sale, está enchufado. No sale. Perfecto. Vale, y eso va aquí arriba. Es una forma un poco particular de meterlo. No te preocupes. Espera, creo que lo he hecho mal. Lo voy a volver a intentar. Te doy luz. Sí, por favor. Madre mía. Streaming debería haberse llamado dos mancos intentando montar un ordenador. No te creas que la gente tiene muchas más facilidades, ¿eh? Hombre, ya. Para eso precisamente hacemos esto. Para no, quiero decir, bancos día... enseñando a mancos. Lo bueno de montar tu propio PC es que sabes dónde está cada cosa y cuando falla al menos puedes revisar dónde está, que todo está en su sitio, efectivamente. Muy bien. Y esto tiene que entrar, pues, o por aquí o por el de arriba. Yo opto que por este de aquí. Vale, vamos es a girar otra vez hacia este lado. Eso es. Yo opto que entre por este de aquí para poder enchufarlo después. Eso nos encontramos, de eso nos encargamos después. Vale, sí. Aparte, como estás viendo, tiene todo mucho hueco. Sí. Mucho hueco aquí dentro, sí, cosa que sí, en el Sportic no, para poner los cables. Oye, sí, hostia. Bueno, no sé si vamos a demostrar hace un rato. Vale, y la gracia está en... Aquí veo otro CPU PSU, ¿vale? Vale. Un PCIe PSU, necesito uno de estos. Y un PCIe... PCIe. Efectivamente, vale. No, PCIe, no, sí. PSU. PCIe, PCIe, los dos. Ah, vale, que este es... Ya te puedes poner. Es doble. Gracias, señor. Es doble, espérate, es doble. Vale, cámara inalámbrica. Tiene dos, vale. Vale, para esto voy a necesitar un poquito de lógica. Íñigo, Dios mío. Vale, si yo tengo este conector, este. PCIe, PCIe. 8 pines. Este. Otros 8 pines. Otros 8 pines. La pregunta es, si yo esto lo enchufo a PSU, porque pone PSU. Sí. Pone PSU. Sí. Vale, yo esto lo enchufo a PSU. Y estos dos los enchufo a la gráfica, sí. ¿Me vale o sí no me vale? Sí. Sí, nos vale. Sí. Perfecto, pues sale. Pues sale. Quítale la... Claro, es que yo estaba pensando en poner dos cables. Pero claro, si uno de ellos tiene dos salidas, au, esto pincha. En principio debería valer. Bien. Ah. Básicamente, ¿por qué tiene dos? Porque si os fijáis, aquí dentro. Aquí, Iñigo, aquí. A ver. Aquí tenemos dos conectores de 8. ¿Por qué? Porque esta mierda traga muchos vatios. Entonces necesita dos conectores. Vale. Habría que mirar en los dichos conectores son estos. Sí. Habría que mirar en las especificaciones de la gráfica si eso se puede hacer, pero aparte de eso. PCIe. PCIe que va aquí. El que pone PSU. El que pone PSU. Perdón. Va ahí. El que pone PSU va ahí. Va aquí. Conecto PSU. Esas. Va dos después del de la CPU. O sea, este no, este sí. Ese, ahí está. Bingo. Además, bingo. Es que suelen estar marcados de forma que no vale puedas con... Y ahora, la cosa del millón, que es, con esto conectamos CPU, sí, conectamos fuente de alimentación y conectamos gráfica. ¿Qué más falta? Nada. Ya está, ya hemos hecho todo a la fuente. En principio, sí. Entonces, para conectar la gráfica, los cables... Tienes un agujerillo aquí en medio. No, por aquí abajo. ¿Sí? Por aquí abajo, sí. A ver, ¿por dónde abajo? Por... Esto por lo visto tiene un pase. Aquí abajo, por abajo entran por aquí y salen por aquí. Ah, sí, tienes un agujero. Entonces, ahora sí vamos a enchufar mierdas, va. Venga. Entonces, aquí va uno. Debería entrar así. La cámara casera es muy casera y está cortándose. La cámara casera es muy casera, definitivamente. Me extrañaría que una cámara casera no fuese casera. ¿De verdad? Sí. Pero bueno, al menos siempre tienes el plano general. Buah, verás tú para girar este cable. Este doble. A lo mejor nos vale, con el doble. Debería, pero a lo mejor no. Vale, bingo.
2. Ahora este de aquí, que es el de la fuente, no, y que estoy pensando que tiene que entrar así, creo. Creo que tiene que entrar al revés, porque aquí tiene, eso es. Sí. O sea, tiene que entrar al... Igual puedes hacer lo mismo que has hecho con el otro y meterlo por aquí, o... No, ¿no? Eso se nos va. A lo mejor lo que le metemos es por arriba. No, ahí mismo está bien. Sí, pero hay que hacer el giro. Sí, haz el giro y ya está. Ah, bueno, sí, también, vale. ¿Vale? No, por Dios, que esto se está viendo bien, porque... Ya, bueno. A ver... No ha terminado de entrar. Y os falta todo el panel frontal, ¿eh? Ya, de eso me cargo ahora, Vale, entonces este cable que se queda aquí. ¿Listo? Vale. Y ahora, ¿qué nos falta? Efectivamente, Íñigo, tienes cable mucha razón. Management. Cable management, sí, pero primero vamos a hacer... ventiladores también, que no sé qué a dónde. Ahí está. La gracia está en que... ¿Y esto? Ese es el de la CPU, correcto. Bingo. Ese también me faltaba. Vale, te doy más margen. Sí. Tienes hasta... Bueno, más que esto si quieres pausar, pero bueno. Es que este cable no es íntegro. No es íntegro. No. Está corrupto. Está corrupto, está corrompido. Epi. No sé qué estoy enseñando en este momento. Pero sí, creo una que mano entrado. A meter en un... No sé. Creo que ha entrado, sí. Tiene pinta. Así que este cable lo echamos para aquí atrás. Sí, 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 ya está, ya está. ¿Dónde está? Cajado. Ahí está. Clavado. Bastante cuito. Pero van 4. No. Eso lo he dicho al principio del streaming y no me has escuchado. ¿Qué? Eso es si le haces overclocking al procesador. Eso es por si le quieres hacer overclocking al procesador. ¿Y no se lo vas a poner? No, porque nuestro procesador no es apto para overclocking. ¿Por qué? Porque no es un i5-13600K, es un i5-13400F. Ah, vale. Entonces no es apto para overclocking. No entonces tenemos... no hace falta hacer overclocking, así que no hace falta no darle más potencia. Componentes como para llegar a tanto, digamos. Correcto, no tenemos presupuesto para llegar a tanto, efectivamente. Bueno, que la placa lo permita. Vale, y ahora la gracia está en que, primero, el clásico este USB de aquí. Sí. Y tú dirás, what the fuck, pues por ahí hay un conector azul, que creo que está aquí abajo. Sí, lo hay, sí. No sé si es este. El que sea, pásamelo por aquí. A ver. Es uno que está azul. Un azul. Correcto, ese, por aquí. ¿Por dónde? Por aquí. No, por el otro, por el de adelante. Intento evitar que haga un giro raro, pero la verdad es que lo va a hacer de todas. Sí. ¿Qué pasa? Se está cruzando con muchos cables y yo tampoco quiero que arrastre. Toma. Vale, bingo. Entonces esto tiene que entrar al revés. Aquí. Epi. USB. Aquí va, aquí. O eso. Aquí va, es que no me quiero cargar los pinos. Sí, estoy mirando desde la rejilla, que no mucho y... Ya está. Enchufado. No. Vale, ahí, entonces ese ya está. Venga. Y ahora es cuestión de enchufar, básicamente, el adaptador, porque aquí atrás... ¿Qué hemos enchufado ahora? ¿Aquí arriba? El USB. Sí, pero solo los USBs. Solo los USB. Solo estos. Eso hay más cosas. Luego, entonces, como tal... Y luego van los botones. Sí, pero esos audios entran por abajo. Entonces, la gracia está en... tenemos un adaptador aquí atrás, tenemos una cajitita muy mona. Uh-huh. Esta cajitita muy mona, bueno, ¿sí? Cajita, ese chipecito sí, muy mono. ¿Dónde van los LEDs? Esa es. Aquí van el ARGB, creo, de los ventiladores. Sí, y los esto, ventiladores y como los tal. Ventiladores, sí, sí. Entonces, la verdad es que hay que encontrar cuál es la salida de esos ventiladores para poder enchufarlos, sí. A ver, esto es un SATA, what the fuck. Y esto es un Molex. Estos ventiladores tienen unos cables aquí colgando, uno por cada. Perdón. Este sí, este es el de la CPU. Esto que has dicho, esto es un SATA y esto es un Molex. Esto no es un SATA. Esto es un SATA. Pero de alimentación. De alimentación, y esto no es un Molex, esto es un ARGB, creo. Bueno, pues el ARGB este va para abajo. Entonces, el SATA, el ARGB lo tendrás que meter en placa y el SATA. Va a fuente. Tiene que ir a la fuente. Entonces, sí. Entonces, sí que nos hace falta un cable SATA. Sí, que hay, sí. Tiene que haber. Están aquí. En esa bolsa. Están aquí. Vale, y mientras jodas eso, yo voy a conectar el ARGB. Give me fire. Venga. Entonces, aquí abajo. No veo una mierda. Sí que veo. ¿Eso es esto? Sí, ¿no? Okay, un chasis fan. Sí, ese. Creo que es este blanco. Creo que es este. Hostia, no, porque es el único que entra. Okay. Con esta forma. Bueno, también podría entrar arriba. Pero el de arriba es... No sé si es... O sea, quiero decir, juraría que es este blanco de aquí. ¿Qué pone?
No sé qué pone. Aquí pone RGB header, pero este es C4. Este 4 pines y este solo tiene 3. Pues busca otro que tenga 3. Pues está este que tiene 3 o hay uno allá arriba. Que... Dame luz arriba. Creo que lo ¿qué pone aquí? Ahí pone... Pues ese es, yo creo. Pues este y ese son iguales. Así que... Para abajo. Ahí pone... Con esta cámara. Ahí está, enchufado. Ah. Uno menos. Venga. Yo... Ese no es mío. Yo ya he metido el SATA. Ya has metido el SATA. O sea, he hecho este. Que tampoco. ¿Y el otro lado, la fuente de alimentación? ¿A qué lado de la fuente de alimentación? ¿En qué lugar? Pues, ahí tendrías que tener un plato. Pues creo que está. A la izquierda, es abajo a la izquierda, es de 3 pines, ¿no? Sí, abajo a la izquierda. Sí, buena suerte con... Pone Maox, Molex, SATA... Kili 4. ¿Cualquiera de ellos? En principio, sí. O sea, me vale... El primero, sí, debería. Sí. Debería. Plac. Ya está. Vale. Perfecto. Recomendación, efectivamente, mete todo. Cables para adentro, ahí está. Qué bonito. Vale. Pues eso ya está. Entonces. Vale, entonces, nosotros hemos conectado el RGB. El RGB era para los colores de los ventiladores, de los delanteros y del trasero, creo que también. Porque aquí hay enchufados efectivamente 4, 1, 2, 3, 4, que son 3 delanteros y un trasero. Y lo que falta es esta monada. El ventilador en sí. El disipador de la CPU. Eso es. Hay que quitarlo. Entonces. El disipador de la CPU. Bueno, miento. No. El disipador de la CPU es este. ¿El qué? El disipador de la CPU a la plata. Eso es. Que No. Los ventiladores de la caja, creo que quiere. Estos son los ventiladores de la caja. Uno aquí y 3 adelante. No, pero esos ventiladores están aquí. Puestos todos. Pero entonces este cable que le sobra, ¿qué es? Ah, calla, no. Le hay que conectar. Creo que este. No, no es correcto. Te voy a enchufar el chasis fan. A ver, tiene. Que lo tengo aquí arriba. O sea, el chasis fan, el CPU fan, perdón. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Vale. Voy a hacer la vuelta. Vamos a ver. Si son 4 ventiladores, la lógica dice que tiene que haber 5 o más conectores. Es que aquí hay 4 conectores. Vale, sí, estos son los 4 ventiladores. Ya, se me quedó sin... ¡Oh! Y lo otro, esto no sé dónde va, pero se pierde. Yo estoy enchufando... No me atrevo a tirar. Borja, yo creo que esto es un conector auxiliar por si no quieres ponerlo en... Ah, o sea, aquí es... ¿Cuánto conector? Pero es que aquí hay varios, por eso te digo. Tú no te preocupes que la prueba con esto se hace en que enciendes el ordenador... Ah, no, claro. Es que esto solo controla las luces. Solo es controlador la RGB solo. Los ventiladores en sí tendréis que conectarlos a la placa, a los diferentes... Ah, no veo nada. No va esto entonces. Esto... O sea, esto es todo. Estoy dislocándome la muñeca. Es que no tengo nada que acceder. Ahora cuando giramos lo enchufo. Vale, ¿qué? Hay cacharros que tienen como 3... Va, nada. Aquí pone LED, esto es algo que hemos conectado el SATA. Ajá. Y esto no sé a dónde van. Pero esto va por... Los propios ventiladores tienen que ir a plan. ¿Cuántos huecos de ventiladores tenemos? Joder, eso es una buena pregunta. Aquí arriba hay dos CPU fans. Vamos a dar la vuelta porque si no, no puedo enchufar nada. A ver, son 3 pines juntos. Sí, la gracia está en... O sea, esto es... Aquí arriba hay un CPU fan, que es este, que le he dado la vuelta al cable por atrás. Y que esto va así. Menos mal que tenía poco que volver, pero... Ahí. Vale, entonces este es para esta monada. Claro, si quieres dulcecitas es lo que decía. No, si quieres dulcecitas no, esto es CPU fan. Ya. Vale, esto bueno. Esto es claro, el disipador. Pues venga. Otro de ellos, yo os diría que este lo conectéis también a CPU fan. Y ese es como... Vale, la movida está en las CPU... El CPU fan tiene 4 pines. Y ese tiene 3. Y ese tiene 3. Sí, pero las de 3 y las de 4 deberían ser compatibles entre sí. No sé qué coño de plano estoy haciendo. Ah, sí. Sí. Es ignorar el otro. Es ignorar uno de ellos. Eso. ¡Hostia, ha entrado el tirón! ¡Qué genio! Vale, uno aquí. Y si tenéis este cable para atrás. Y si tenéis otros 3 conectores. Tenemos otros 3 conectores, sí. Vale, pues aquí abajo veo uno. Sí, hay. Aquí veo otro. Hay alguno que está suelto. Tengo 2. Yo tengo 3. O sea, tengo uno más. El tercero. Esa es la gracia. Claro, yo tengo. Pásamelos por abajo. Igual tienes uno en el lateral. Aquí. En el lateral. Este va por aquí. Este, no, conectores de ARCB, pero de...
Mira, este es el de arriba. Este es el de arriba del todo. Vale. O tienes que tener uno para el del medio. Vale, haz una cosa. Pasa esto hasta abajo. O sea, por atrás hasta aquí abajo. A ver si llego. Hasta aquí. ¿Por dónde? Hasta aquí abajo. Por donde entra el resto. Ah, vale. Por aquí. Un poco largo, igual. Los ventiladores suelen poderse conectar unos a otros. Eso es verdad. Eso es. Depende. Verdad. Si el cable tiene dos conectores. Vale, entonces aquí tenemos límite. Uno. Bueno, la verdad es que si lo hiciésemos bien tendrías un poco más. Esto, la verdad es que. En un sentido, no sé si es la mejor manera. A ver. ¿Uno? Sí. Aquí tengo otro slot. Vale, pues. Dame el de abajo mismamente. El de. Ya. ¿Dónde están los otros dos que no tenías? ¿Cómo otros dos? Ah, me has dicho que tenías dos cables y los ventiladores, pero a lo mejor estos tres. ¿Van por uno solo? Cable. No lo sé. Puede ser que esté. No. Ya he visto. Pásamelo por aquí si puedes. No sé si puedes pasármelo por aquí. En cuanto vea lo que significa aquí, te digo. No, pásamelo por aquí. No. A ver, mejor pásamelo por aquí. Estos están aquí. Pero sí, hay que mirar a ver si. Los cables son una pesadilla. Los clavados. Hay que. Vale. Pues tengo uno por aquí, sí, el de arriba aquí, y aquí hay otro que va a la no sé qué. Ah, no, esto igual a lo mejor iba. Bueno, es igual. Vale, entonces, este de aquí, después de sacarlo horas después, ¿por dónde te lo tenía que pasar? Por aquí abajo, sí. Por aquí abajo, por aquí viene. Venga, y ya está, y no hay más huecos. ¿No hay más huecos? Entonces, o sea, el ventilador se pierde en la si inocidad. Encontramos manera de hacer, como ha dicho Daniel, de enchufar unos a los otros. Ya. Yeah. Una B660G, gaming Wi-Fi. Voy a ver si puedo también, entre tanto, pues. A ver. ¡Dios! He sacado uno de aquí. Pero no veo dónde está. Estas cosas. Cero, sí. Estas cosas son agujeros. Sí. Entonces. Pero. Ahora no. Ah, mira, sí, coño, está aquí. El que faltaba. El otro. Este era el que faltaba para el duro. Ahora, si me dices que no hay dónde meterlo. Claro, es la putada. Entonces. No tenéis. No tenemos dónde meterlo. Hemos agotado nuestras pin posibilidades. No pasa nada, porque tenemos dos ventiladores. Bueno, tenemos tres. A ver, tenemos varias opciones. Si quieres, podemos el de atrás no usarlo. Me da igual. Vamos a lo siguiente. Cuidado. ¿Esto qué es? Hemos puesto esto, Kili 4. ¿Este es el motivo? ¿Este, gente? ¿Este? ¿Este de aquí? Colorines. Es el motivo por el que luego las torres no funcionan. ¿Vale? Básicamente porque estos no los enchufa, la gente en plan, no, está todo enchufadísimo, esto no los enchufa y la torre no funciona. ¿Y qué es? Eso enchufa abajo del todo, son power LED, HD LED y su puta madre, LEDs de cosas. Que van a la placa abajo. ¿Por? Entonces, hay que meter ¿por dónde por aquí, metemos? ¿Por abajo aquí, también? Sí, por aquí abajo, debería entrar sin problemas. Los metemos todos juntos y así no hay movido. Ahí está, ¿vale? Y ahora es cuando le das la vuelta. Vale. ¿Vale? Sí. Y metas un cable con esto. Ah, yo. Kili 4. Entonces, esto lo pasamos para abajo. Esto lo metemos para abajo también. Sí, el cable management no va a ser nuestro fuerte, gente. No. Vale, sí, entonces. Te digo que se sale la ventaja. Está haciendo aquí todas estas mierdas. Venga, sí. Vale, entonces, ¿aquí qué pone? Sí. HD audio. HD audio. Hay que leer. Ah. USB, chafa. No viene. RGB header. Ahí hay un RGB. Por cierto, ahí hay un RGB header de 4 pines. ¿No teníamos otro de 3 para meter? No es eso. Ah, mierda, vale. O sea, tenía que poner otra cosa. Bueno, es igual. Vale, ahora mi pregunta es, ¿dónde coño está el HD audio? ¿TPM y HD audio es lo mismo, Íñigo? No. Tanto bielillo. O sea, los conectores estos están todos aquí abajo. ¿Todos abajo? No, pero por aquí, porque estos, ¿ves esta tablita? El HD audio no lo tienes a la izquierda del todo. Ahí pone AAFP. ¿Y al lado? Y al lado pone SPDIF out. Pero esto de entrar entra en el AAFP. De entrar. Entra aquí. Prueba. Igual no te entra. Sí que entra. Hay un pin que está cancelado. Sí, y ese pin cancelado es exactamente el que aquí falta. Curioso eso. Parece que te lo están diciendo. Sí, es que se diseñan las cosas así. Hombre, ¿tienes que ¿Ha entrado? Tiene que tener creo una que... Común, pues, esa base. Ha entrado, sí.
Epi. Ahí también lo podéis ver vosotros. Ese efecto de... ¡Toma! ¡Venga! Sí, ideal. Pues sí, parece que sí. Parece que sí. Vale, ¿solo? Y ahora el resto, que son estos cablecitos de esta tablita de aquí abajo. Sí. Que esta tablita ya es magia pura. Vale, entonces tenemos... para eso te necesito a ti, Borja. ¿A mí? Sí. Venga. ¿Ves aquí esta tremenda tabla de mierda? Sí. Vale, pues ahí es donde hay que chupar cosas. Vale. Entonces tenemos, por ejemplo, el primero, HD de LED plus minus. Y aquí abajo pone HD de LED. Y no me. Sí, plus pone izquierda, minus pone derecha. Eso es. Entonces, esto va, dado la vuelta, son estos dos. Siguiente. ¿Dónde está? Aquí está esto. Vale, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos un reset SW que va aquí abajo. SW, que doy por hecho, Íñigo, confírmame, que da igual en qué orden los ponga. Los switches, los que son SW, da igual, no tienen polaridad. Perfecto. Pues los dos según están. Luego, arriba tenemos un PWR LED. Power LED. Power LED, correcto. Que esos vienen uno y uno, efectivamente positivo y negativo. El positivo es el de la izquierda. Entonces mi power LED positivo lo voy a enchufar arriba del todo. Arriba del todo, he dicho. Porfa, para ti. A mí, voy. Arriba del todo. A la izquierda. Creo que ya está. No, lo he puesto en otro. Dice Daniel que ante la duda, el manual de la placa suele traer un esquema y es verdad, pero también viene serigrafía de la placa base. Sí. Mirar, o sea, manuales, decir, es duda, duda no, es que esa es la gracia, que no es duda. Es dificultad para meterlos, sí. Pero no es duda. Duda no es. Es que y powerless minus. El orden tradicional igual ya está desfasado. Esto de meter primero la gráfica, que es gigantesca. Y por cierto que le han sobrado y dos dedos aquí. Ponme aquí. Bueno. ¿Por qué? Ahí, vale, ahí. Porque lo siguiente es power SW. Y el power SW va aquí arriba y tampoco tiene polaridad. Correcto. Entonces lo meto como buenamente me parezca. Y los cuatro enchufados. Bueno, los cuatro, los ocho. Y ya está. Todos, ¿no?, dentro. Cables sueltos por detrás. Unos cuantos. ¿Se van a ver? No. Porque esto lo tapamos. No, pero no cables sueltos. Darle la vuelta. Le damos la vuelta. De toda esta básicamente manera, nos han quedado aquí sin conectar. Los... Esto. ¿Es importante? Bueno, esto no, porque esto tiene uno, pero esto ya va a otra parte. Que estos son alargadores propio, de RGB, creo. Al propio cacharro, a la propia ventilador. Pero como tal, sí, efectivamente, ya está. Sí, efectivamente, esto ya tenía... ¡Enchufar torre y encender! ¿Tapamos? ¿Ya? Sí. No quedan más componentes. Tenemos aquí... No deberían. No deberían. Bueno, pues nada. Vale. ¿Dónde está la...? Ah, el enganche, sí. Entonces, ¿has la movida de hacer meter esto? Sí, ¿no? Empujar una gota por abajo. Pero he pillé. Sin que, eso es, los cables estén por ahí por medio. Era complicado. Espérate. Vale, ya está. Ya está. Y ahora... He pillé. Cerrar. Así. Ahí. Sí, ¿no? Tú ves que ha sido relativamente sencillo cerrar esto, ¿verdad? Sí. ¿Con el Efortec no? Joder. Es que ahora entiendes, claro. Sí, más historias. ¿Dónde has dejado los tornillos? Ah, aquí. Aquí, aquí. Vale, bien. ¿Y presiona y aguanta. Y ahora... Presiona y aguanto. Presiona y aguanta. Ahora nos encargamos de esas cosas, señor, no te preocupes. Ay, Dios mío. Con lo fácil que es demandar a la gente. ¿Verdad? Metiéndome en estas historias. Con lo fácil que es demandar a la gente. Sí, lo difícil... Pero no es igual de divertido. Y lo difícil es que te hagan caso. La paletita. Aprende, Gaiska. Demandar es difícil. Lo difícil, o sea, es fácil. Lo difícil es ser escuchado. Lo difícil es ganar. Eso es. Demandar es muy fácil. No vamos a ponerle el cristal delantero. Todavía no. Vamos a encenderlo primero. ¿Para qué, no? Si al final el cristal lo único que le hace es visibilidad. Guay. Oye, pues yo pensaba que iba a quedar, honestamente, ¿eh? Yo pensaba que iba a quedar bastante ordenadito. Ha quedado bastante bonito. Para ser un ordenador, sí, o sea, ha quedado bastante ordenado. Los cables están bastante por dentro y tal. Yo. Vale. Bien. Vale. Hora de ponerle alimentación. Entonces, tenemos la pregunta, un cable. Es, si no tenemos... Ah, no, espera. Tenemos un sistema operativo, pero para ponerlo aquí no está. O sea, avios. Realmente es avios. Sí, que hay que sentar. Ah, sí, sí. Vale. Esto te lo dejo a ti. Sí, vale. A ver. Sí.
Recoge el... Asistente de producción. Vamos a pillar un monitor también. Gracias, señor asistente. Y luego está la gracia del millón. Ah, ya, gracias. Si no enciendes atrás la fuente de alimentación, la torre no va a funcionar. Hombre, ya. No, sí, sí, tú dices hombre ya, bueno, pero es el error más común de todos. Ah, entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué tenemos dos? Porque uno es para el monitor. Ah, vale, pero... Y de hecho necesitaríamos periféricos, producción, periféricos. ¡Voy! Carajo. Venga, es esto un poco por aquí. Venga. Ahí está. Oh my fucking god, Philips. Ya tenemos... Este es mi monitor de la EU. Monitor. Y ahora vamos a hacer la magia. O lo que parece ser la magia. Vale, espérate. ¿No? Vamos a... Sí, sí, enchufa, enchufa. Enchufa, enchufa. Enchufa y puedes encender la fuente de alimentación. Vale. Pero todavía no enciendas la torre. ¿Esto lo de aquí? Sí, eso es. Vale. Y con esto a priori... ¿Y este otro botón para qué es? ¿Para reset? No tengo ni idea, honestamente. Pero debe fan. O debe fan. No sé lo que es. O debe fan... Si alguien sabe lo que es este botón... Bueno, por lo menos esto se ha encendido, ¿eh? Esto es algo que se ha encendido ya. ¡Ah, pues de puta madre! Es lo único que se ha encendido. De super puta madre, socio. Aunque no encienda la torre. Creo que no. Vale, en la trasera, pon el HDMI en la trasera. Pon el HDMI. Sí, solo tienes un puerto HDMI en la gráfica. Solo tengo un puerto. Solo tienes uno, el resto son todos DisplayPorts. Ah, vale. Tienes tres DisplayPorts. El último, ¿no? Tantos. Ah, no, el. Ah, no, sí, sí. Vale, y ahora es cuestión de conectar los USBs. Sí, premio. Vale. Venga, ojo nudo. Entonces, vamos a conectar periféricos. Conecta periféricos. Aquí arriba. Vamos a, sí, vamos a probar de arriba. Sí, porque la placa ya... Buah, tremendo. Espérate tú que me pides. ¿Te has llevado el plastiquete? El plastiquete pero estaba ya medio. Voy a sacar yo esto. Vale, uno. El ODF fan es para bajar un poco la velocidad de... Ah, qué curioso. Mm. O sea, no es un reset. Vale, y el botón de encendido lo tienes aquí arriba. Sí, sí, sí. Dar un segundo que le ponemos el cete. Vale, bien. Vale. Y con esto, pues, como no hay sistema operativo, veremos la BIOS. Como no hay sistema operativo, vamos a entrar en la BIOS. Pero bueno, con eso al menos ya damos por cierto que funciona. Pero vaya, que esto debería poner ROG o ASUS o algo. O algo. Dejemos en algo. Entonces, vamos a rezarle a Cristo. Ahora prepárate, no sé cuál de todos los botones será para encender. O sea, para entrar a la BIOS, perdón. Para entrar. Bueno. No necesariamente, pero en cualquier caso ya tengo todos preparados. Y ahora responderás al botón encendido. Le doy. ¡Ojo! ¿Cuánto es? No, el de medio es el que no va. Claro, el de medio es el que no hemos enchufado. Pero la luz, eso va para todo. Si encendemos el monitor. Sí, si encendemos el monitor a lo mejor vemos algo. Creo que se había encendido, pero se sí, ha apagado. Sí, yo por falta de señal. Sí, de señal o de input, como le dicen. Bueno, está encendido. Ahora, vale. Pero ahora, es mejor tiene, ahora es cuando nos tiene que decir, no tienes disco. Dinos algo, crack. Borja el micro, sácatelo. Republic of... ROG, delete, to enter UEFI BIOS, F2. Vale, lo tenemos. Estamos en... Vale. Perdón, ¿el micro dices? Vale, ya. Entonces nos dice ASUS ROG Strict, la CPU todo bien. Total memory 32 GB, ¿vale? USB devices total, lo que tú quieras, desde escritorio de chis, ¿vale? PSF1 te continúa, te quedo. PSF1, tu run setup, que no quiero. Sí, entra en F1. No quiero. Ah, vale, bueno, sí, a lo mejor setup es. Setup es la BIOS. Ahí estamos. Esto es la BIOS. Vale, entonces vamos a comprobar que todo está guay. Es decir, vale, tenemos. La placa base detectada con su versión 1620, que es a partir de la que detecta este procesador. Y está muy mono esto. Efectivamente. Se vea un poco. Speed 4100 MHz del procesador, vaya. Los 32 GB de DDR5, pone que 4000 MHz. Ah, pues a lo mejor se lo subimos. Luego tenemos CPU fan, chasis fan, chasis fan, IO boom, que no lo tenemos. El XMP también, que lo tenemos aquí. Interrapid Storage, todo lo que tú quieras, bla, 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 bla. Esto es el Easy Mode. Vámonos a las avances. Ahí está. Íñigo, compruébame porfis. ¿Te ha detectado el disco? Juraría que sí. Sí, dice que sí, Kioxia, no sé qué. Lo ponía disco, antes, ¿no? Mira. Sí, 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 decía. Zeta Mode, sí. Disco... Kioxia, Xperia Pro SSD, un tera. No sé si activar el XMP o subirle directamente la velocidad de la velocidad de la RAM. Porque la RAM corre a 4800. Entonces, si le hago así, DDR5 5200.
Ya, ya. Es que tiene. ¿Cuántos ventiladores tenéis funcionando? Ahora mismo tres. Los dos de delante y el de detrás. El del medio, como podéis comprobar, se encendió una lucecita. ¿Y el pero de la CPU también? Y el de la CPU claro. también, espera, cuatro. Pues entonces hay uno que está enganchado al I.O. Pump que no debería estar ahí. ¿Qué es? Aquel. Pues este claro, porque habrá que desconectar. ¿Por qué? Porque está detectando que es un lo diré. Ah. Un lo que no es. Una fue un... Hostia. Sí, una líquida. Una líquida, Ñigo, una líquida. Una bomba y está sobrealimentándolo. Ah, o sea que va a tope a de 1800 power. Revoluciones. Y eso no se... Ya, sí, la verdad la que las es que comparado con el resto que va... tenemos de, pues de tener que ventilador. Un, lo mismo que para... ¿No hay un hub de ventiladores? Debería. Debería. O sea, ponemos una especie de hub de dame un momentito porque voy a comprobar. Dáselo y ya pondré. Porque me está jodiendo la vida que el DDR5 vaya a 4000 MHz. Entonces vamos a comprobar, porque si no me equivoco, el i5 decimotercera tuyo va, o sea, admite RAM máximo a 4800. Entonces vamos a verificarlo y se lo ponemos. Este es mi trabajo, gente. Por eso tengo tanta movida con montar ordenadores, porque mi trabajo es este. Hay un botoncito que pone LED. ¿Qué pasa si le doy? DDR5 4800. Pues que el LED cambia de color con red. Esas. Vale, y mientras tú haces esto, yo me voy a ir a Advanced. Me voy a ir a Advanced. O a ella y Tweaker, una de dos. Y en ella y Tweaker le voy a decir Target CPU Speed, Target CPU, Target DRAM Frequency. O sea, la frecuencia de RAM. No. DRAM Frequency Auto, un huevo y medio. Lo quiero a. Tengo que bajar. Lo quiero a. No encuentro esto. Scroll, por favor. Ah, es que el scroll no quiere. Ah, bueno, ya que sí. Quiso. Vale, tiene que ir a 4800. Que es básicamente a lo que tiene que ir. Mira, hay algunas opciones que las tiene bloqueadas ya. Supongo que no encajarán con sus especificaciones. Y 4800. Save and exit. Ya está. O sea, sigue poniendo. Ah, no, vale, ya está. Ahora, el R5. Ahora lo cambiará. EZ Mode. Save and exit. Vamos a hacerle el cambio. Sí, sí. Tiene un frequency. Sí, quiero decir, o sea, yo lo siento. Si hemos comprado DDR5 es para que vaya a velocidad de DDR5. Las cosas como son. ¿Qué pasa? Que si le poníamos el XMP nos iba a dar error. ¿Por qué? Porque con el XMP la RAM se va a la frecuencia. Ahora lo ha reiniciado y vamos a volver otra vez al avión. Eso es la idea. Vale, entonces, cosas que nos han quedado pendientes. Aparte de instalar un sistema operativo, que eso ya lo sabíamos. Lo de los ventiladores. Quitar el ventilador de atrás del pin del conector que no debería. Calla un momentito. Para estar yendo a 1800 revoluciones no suena tan fuerte. A lo mejor es porque no puede más de lo que va. A ver, yo lo miro y a mí no me parece que vaya más rápido. ¿Por qué no me da imagen ahora? Tampoco es una cosa que me... He hecho un save and exit y ahora no me da imagen. Sí, se te ha apagado la pantalla. Eso me dice cosas. La pantalla, la alimentación de la pantalla tiene un nada. Sí, que yo sepa. Sí, ¿eh? Sí, sí, está, claro, está, sí. Más, está diciendo que no. Ahora tiene pone video. No video input, enter sleep mode. ¿Qué ha podido pasar? Se ha apagado a lo mejor la... Bueno, hay un puntito amarillo como que... Sí. Ahora ya ¿Que hayas cambiado alguna configuración que no deberías? Le he subido la frecuencia a la RAM, pero es que la acepta el procesador. Eso es la gracia. Eso debería estar en automático. Ya, pero en automático no me da la frecuencia que me tiene que dar. Quiero decir, ese cambio se lo hice yo a mi torre de casa. ¿Funcionó? Y funcionó. Bueno. La RAM admite 5200. Sí. El procesador admite 4800. Sí. Y yo le he puesto 4800. Ahora viene la cara, niño. ¿Eh? Very risky estás tú. Risky business. No tenemos sistema operativo. Mantén el botón para que se apague y lo encendemos otra vez. ¿Mantengo 5 segundos? Lo que sea para que se apague. 2, 3, 4, 5. Vale. ¿Entendemos ya lo entendemos? Vale. ¿Aprovecho para desconectar el de atrás o pasamos? Sí. Vale. ¿Y cuál era el de atrás? Aquí, arriba del todo. El de arriba, de ¿no? los dos, izquierda. Izquierda, este. Ese tiene que ser. Este tiene que ser. Sí, porque el otro era el del. Este, ¿no? El de la fuente de. No, de la fuente no, perdón. Vale. Echarlo para atrás o algo. Bueno, si lo meto aquí dentro, que total. Para que no. En algún momento. ¿Sabes? Ya veremos cómo lo hacemos. Fuera. Vale, pues. Y ahora tenemos. Un, dos, tres, fuera.
Vale, efectivamente, al igual que ha pasado con el de aquí en medio, ahora el de atrás tiene luz, pero no gira. Vale. Pues todo sea cuestión de buscar un hub o una cosa similar donde poder conectar los ventiladores, ¿no? Y básicamente. Para adelante, como los de Alicante. Vale, pues... ¿enciende pantalla? Está encendida. Ok. Y como ahora no muestra... ¡Ah, ahora! Ahí hay un pillo. Está en verde la lucecita esa. Sí, es verdad. Bingo. Hemos vuelto. F1. Vale. Entonces. Está en verde. Entonces. Y ahora me dice que la RAM sigue a 4000. Un momento. Y el IO Pump sigue, ¿sí? No, el IO Pump sigue. El que hemos desconectado no iba el IO a 1800. Sigue. Ese era CPU fan. O sea, me lo estaba marcando como CPU fan. Y ya no aplica. A que los dos que enchufas a la CPU son los dos CPU fan. Al que lo has puesto al revés. ¿El qué? Este ventilador está siendo... ¿El IO Pump? IO Pump. ¿Y a quién lo has puesto en CPU Fan? No debería. Puede que sí. ¿Está funcionando? Sí, entonces sí. Entonces sí. Aquí hay uno que pone IO Pump. Pues ese, el que está ahí, hay que ponerlo en la izquierda. Ah, vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Espérate. Evidentemente ahora nada. Por comprobar a ver si me ha cambiado o no me ha cambiado. Comprueba. Por comprobar nada más. Me lo ha cambiado. No hay problema. Pues cuando instalemos Windows ya miraremos cómo va. Vale. De acuerdo. Algo más que encender, enciende. Hoy. Así que hemos cumplido. Efectivamente. Vale. ¡Vamos! Pues save and exit. You have not made any changes. Efectivamente. Ok. Y ya está. Creo que lo que pasa es vamos que a ninguna parte. Ahora se ha puesto en rojo. No hay... Creo que ese rojo es que no tiene sistema. Porque claro, creo que lo que hace es que una vez ha pasado por BIOS intenta cargar. Y claro, no puede. O sea, apágalo. Entonces, si le diese un solo toque al botón, también apagaría. Vale. Vale. Debería. La otra vez. Pues no, pues hay que mantenerlo. Pues nada. Uno, dos, tres. Pues... A Minecraft, al staff. No, pero la verdad es que jugar últimamente poco estoy jugando y a lo que voy a jugar me temo que no voy a poder hacerlo en el PC, que va a ser el Zelda. Así que... Pues vaya. Bueno, ya veré. Emuladores, sí. Ah, ya sé, al Trópico. Ese juego siempre me ha molado. Borja, te acabas de montar una torre de 1500 euros para jugar al Trópico. No, pero ya le tenía. O sea, quiero decir, no, ya veré algo. No sé. Es que el... Juego al Forza Horizon 5, al Microsoft Flight Simulator, algo así. Es que los tengo en la Play. Algunos. Madre mía. En fin. Al Hogwarts Legacy. Está intentando cambiar de lado. Esto te lo dejo a ti, Gaiska, en la post. Luego venga, me encargo. Voy a hacer lo que sea. Me encargo rapidito. Hola, profe. Bueno, señores, un placer, ¿vale? Gracias por estar aquí, acompañarnos hasta este punto. Y os dejamos con Gaiska dándole los últimos toques. Y seguidnos para más mini consejos de jardinería. Y suscribíos para que Mikel tenga que aparecer en cámara otra vez. Sí, es importante. Sí, pues aparte. Y para darnos dinero. Darle al botón ahí. Porfa. Suscripción. Ahora es cuando metemos la cancioncita de Soso, suscríbete. No. En fin. Eso no lo ha hecho nunca nadie, ni tiene derecho. Nada. Nos vemos. Lo ha dicho el abogado. Hasta aquí ha llegado este streaming. Nos vemos en futuras ediciones. La semana que viene, ¿qué hay, Íñigo? ¿Qué sé? No sabemos, hay cosas. Si le dais al botoncito de seguir, os salta notificaciones cuando hacemos streaming. Y así no os lo perdéis. Y nos podéis seguir también en Instagram, que también hago stories yo mientras voy andando por la calle. En cualquier caso, yo lo he visto. Efectivamente. Nos vemos en futuras ediciones de experimentos, de Gaming Room, de Sarean, y todo lo que hacemos en este santo canal de Twitch y en esta radio. Para más. Aquí. Eso es lo que iba a hacer. Para mucho más contenido como este, con Borja, con Íñigo, con Mikel y con todo el mundo que quiera presentarse aquí en Euska Digital.